Buenas ¿qué tal? Vamos a hacer el último taller ya del día. Eh, bueno, decidimos, bueno, mis compañeras del grupo de, de altas capacidades del COP pues estuvimos viendo ¿no? qué talleres hacer. En primer lugar salió el que han hecho hace un ratito, más eh, relacionado con las mujeres y alta capacidad. Y este lo que hicimos. Eh, enfocar en el mundo más adulto y sobre todo en el mundo laboral, ¿no? Qué es lo que ocurre en este mundo laboral cuando, bueno, pues hay altas capacidades, ¿no? Primero queríamos saber un poco eh, qué ocurre en las empresas, cuando tienen personas de alta capacidad, si hay algún. algunos planes de desarrollo para ellos, si en esos eh, cuando hacen, digamos, la, cuando selecciona no al personal hay alguna porque les pasan muchas pruebas muchas veces en empresas si existe alguna prueba relacionada con la inteligencia era un poco lo que queríamos saber ¿no? y por otro lado bueno pues experiencias de personas con alta capacidad en el mundo laboral entonces decidimos, pues, elaborar este taller, ¿no? Altas capacidades en el mundo estén, características, necesidades, inclusión y desarrollo en el ámbito laboral, y así surge este taller para introducirlo dentro de la semana de la ciencia y la innovación que, que proponía el COP, ¿no? Acercar la psicología a la ciudadanía y, bueno, pues dentro del grupo de trabajo, pues decidimos hacer estos dos talleres. Entonces, bueno, pues como en el grupo somos varias personas, pues nos dividimos, ¿no? Unas personas han hecho el primero y las que estamos aquí ahora, pues vamos a hacer el segundo. Bueno, para que nos conozcáis un poquito, pues las que estamos en la mesa, Diana va a llegar porque da clase la universidad va a llegar un poquito más tarde, así que en todo este, en este ratito se unirá y ya la veréis llegar. Y bueno, pues está Alma Torres, el enamorante, yo que soy Alba Villegas, <laughs> y Diana, como os digo, que, que llegará, en un, llegará en un ratito. Entonces. Eh, queríamos empezar planteando esto, ¿no? que nos hemos quedado muy sorprendidas cuando nos empezamos a reunir a preparar el taller, íbamos hablando y, y claro eh, todas para poder realizarlo empezábamos a, a pensar en qué personas que conocíamos podíamos traer ¿no? para que pudiéramos desarrollar este taller, porque nos parecía más interesante que nosotras ponernos a hablar ¿no? de características, de perfiles, que esto ya, ya hicimos las jornadas aquí alta capacidad, ya esto ya se le da muchas vueltas, ya hay mucho conocimiento. Queríamos, de, o sea, decidimos pues, que vengan estas personas y nos cuenten, ¿no? que nos cuente gente de recursos humanos, lo que os decía, que nos cuenten personas en el mundo laboral. Y cuando empezamos a preguntarle a nuestro entorno que queríamos hacer este taller y si podíamos contar con ciertas personas, pues lo que ocurrió es que nos quedamos pues, muy sorprendidas. Porque al hablar, lo que os ponemos aquí, ¿no? Un poquito como de manera resumida lo que nos ha pasado, ¿no? Al hablar con adultos y que nos contaran su experiencia, pues muchos no querían, no querían compartirla, no querían, o sea, sí querían compartirla con nosotros, y de hecho nosotros eh, éramos conocedores, posiblemente, de estas historias, pero no querían eh, que, que las contáramos, les decíamos que esto iba a ser grabado, que luego se iba a. Ah, bueno, el, el coplogo sube todos estos vídeos a su página de YouTube. Entonces, cuando pasábamos a esa parte, no querían contarnos. Y entonces, pues de alguna manera nos ha entristecido y es lo que queríamos compartir, ¿no? Más que empezar hablando de los perfiles y todo esto, pues queríamos compartiros la sensación que hemos tenido, ¿no? Muchos nos decían, o como decía Lenda, ¿no? Esa sensación de no querer salir del armario, ¿no? Que muchos adultos, nos la sensación que nos ha dado es esa, como no querer salir del armario con las altas capacidades. Entonces, bueno, es lo primero que, que os queríamos contar. Que nos han sorprendido y por otro lado, pues nos ha entristecido, la verdad. Y más siendo personas que nos dedicamos a a este mundo. ¿Queréis añadir algo más? ¿No? <laughs> vale. ¿Qué es lo que queremos hacer con, con este taller? Aparte de, de contaros y que ve, veamos a lo largo de, pues de estas dos horitas que tenemos por delante todas estas historias, lo que nos gustaría y el objetivo común que, al que queremos llegar con este taller es crear y diseñar con vosotros, también nosotras ¿no? desde nuestra experiencia y lo elaboraremos luego posteriormente en el grupo de trabajo que tenemos es crear una guía ¿no? de buenas prácticas, nos encantaría que pudiéramos trabajarla entre todos, que nosotros como grupo de trabajo la pudiéramos desarrollar y poder llevarlo a las empresas al final, ¿no? porque creemos que es una parte que, que la empresa no está muy olvidada y, y lo vais a ir viendo a lo largo, como os digo, de estas dos horas y media. Pero sí que nos gustaría que de este taller y con todo lo que va, vamos hablando, que vayáis sacando esas pequeñas ideas y que vayáis cogiendo eh, o vuestras propias aportaciones para que terminemos el taller entre todos poniendo en común o, o diseñando, porque hemos traído esta hoja en blanco precisamente para eso. Para diseñar entre todos esa guía de buenas prácticas, que aunque, como os digo, luego el trabajo será nuestro, ¿no? Y, y, y le daremos mucho más formato y mucha más forma. Pero sí nos gustaría crearla y que desde el colegio oficial de psicólogos hubiera esa guía de buenas prácticas para las empresas y las empresas pudieran llevarlo a cabo. Entonces quiero que, que os quedéis con esta idea, porque al final iremos, iremos haciéndola entre todos, ¿vale? Es la idea de como objetivo la guía de buenas prácticas. ¿Qué creemos que ha ocurrido? ¿no? O sea, cuando nos empezamos a plantear que los adultos pues no, bueno, no les apetecía mucho contarnos su historia, creemos que bueno, hemos analizado varias cosas que os queremos eh, transmitir ¿no? y lo queremos poner en común y que también nos deis vuestra opinión. En primer lugar creemos que el mundo de las altas capacidades en, en el mundo infantil y en el mundo juvenil parece que tiene como lo que ponemos aquí no está más en boca de todos y sobre todo en los últimos años donde esto ha tenido, una, ha tenido un, un subidón exponencial ¿no? o sea, las que estamos aquí en el grupo de altas capacidades Trabajando, llevamos bastantes años trabajando en alta capacidad y somos conscientes de que los últimos años esto ha sido un no tiene nada que ver. Yo cuando empecé a trabajar el mundo de las altas capacidades era un poco un desierto, ¿no? Ni los colegios interesaban, ni nada, era todo había muy poquito, ¿no? Y sin embargo estamos viviendo unos años en los que eh, hay cursos, hay jornadas, hay congresos. Hace dos semanas el tercer congreso nacional de las capacidades en Madrid, en la Complutense. O sea, quiero decir, empieza a haber muchas cosas, ¿no? Entonces, y, ¿pero qué es lo que vemos? Pues que está muy relacionado con el mundo mucho más infantil, educación, académico. Lo que os ponemos aquí, ¿no? Hay máster profesionales. Nosotros, cuando hicimos la carrera, los que hemos hecho psicología, mmm, alta capacidad, nadie nos contaba lo que era alta capacidad. Como mucho veíamos una escala Wessler, poco más, ¿no? O sea, no, no había mucho más. Hay cursos al profesorado, eh, creación de actividades transcolares de enriquecimiento. Eh, centradas en estos intereses de, de los niños. no. Hay niños que ahora mismo hacen programación, hacen robótica. Eh, esto hace unos años no existía. O sea, ¿Os acordáis de algunas clases de robótica hace cinco años en algún colegio? Pues en los propios colegios existe como actividad extraescolar creada por el propio colegio, ya no solo como actividad privada fuera. Entonces, esto es lo que nosotros estamos viviendo desde hace unos años, pero pocos años, cinco o seis años, como mucho publicaciones en esta temática, guías, cuentos, libros, todo esto es lo que estamos viendo que está ocurriendo, pero a nivel infantil, sobre todo. ¿no? En segundo lugar, que creemos que con respecto al mundo adulto, ante ese sentimiento de, de diferencia ¿no? que pudieron experimentar eh, en la infancia, es lo que no quieren, ¿no? Mostrar públicamente. A mí lo que me ocurre muchas veces es cuando vienen adultos a consulta, cuando descubren que muchas veces es más por sus hijos, ¿no? A lo mejor hemos evaluado a sus hijos, contamos que, por supuesto, esto es algo genético y la inteligencia es muy genética, y entonces, claro, es cuando ellos, a través de sus hijos, empiezan a ver que pueden tener ellos esa alta capacidad, deciden evaluarse, se identifican, y entre los 40, a 50 años, de repente. Descubren ¿no? que tienen esa alta capacidad y a través de sus hijos entienden muchas cosas de lo que les ha pasado. ¿no? Entonces, yo encuentro que en los adultos existe como una doble sensación. ¿no? Por un lado, ponen nombre a lo que llevan experimentando durante muchos años, pero por otro lado, también se encuentran con mucha frustración ¿no? y muchas preguntas de por qué nadie hizo nada por mí, por qué nadie se dio cuenta, por qué mi familia no se puso, no se puso en marcha, ¿no? como ellos sí que están haciendo con sus hijos. Entonces, Toda esa sensación yo creo que, que es la que hace cuando llegan a esa edad adulta muchas veces, no todos, que tampoco quiero generalizar, pero sí esa parte de no querer contar su historia, ¿no? O sea, lo han pasado mal y, y no les apetece, y es lo que, lo que creemos que, bueno, que es lo que ocurre y con lo que nos hemos encontrado, ¿no? eh, Muchos adultos, y os lo hemos puesto aquí, lo que hablan es pues eso, ¿no? Esa incomprensión algún tipo de sufrimiento, y prefieren mantenerse reservados. Ante un potencial rechazo social, ¿no? ante que le pongan esa etiqueta y más ahora ya de adulto, como diciendo, pues ahora ya no, ¿no? ya con todo lo que he sufrido, ahora ya encima. Yo tengo el, el caso de, de un conocido que, que le pasa eso, ¿no? que yo le invité a venir y me dijo, no, porque siempre que he ido a hablar, es una persona que trabaja en la en, en parte de dirección alta de, de una empresa y alguna vez ha ido y en cuanto se han enterado de que tiene alta capacidad porque qué le he hablar o sea ha sido pero el remedio que la enfermedad entonces me dijo que no directamente porque no quería dice lo siento pero no <laughs> pero así que nada pues no ha podido colaborar pero él transmite esto no que de pequeño no se hizo nada ahora de adulto él lo sabe y puede intentar trabajar ciertas cosas pero lo que no quiere es que le pongan una etiqueta no consideran que dar un paso al frente les vaya a suponer ventajas significativas, sino quizá todo lo contrario, prefieren salir del armario. ¿no? Lo que os explicábamos el caso de el caso este conocido es así, considera que, que va a ser peor ¿no? el, el remedio que la enfermedad. Eh, algunas mujeres y el taller que han hecho antes mis compañeras pues bueno reflejaba todo esto, no aprendieron a camuflarse, primaron toda la parte del rol social y no consideran que puedan hacer una aportación mayor, ¿no? o sea se han quedado más en, en esa parte social, en adaptarse, esto sabéis que se habla mucho en, en la parte de las mujeres y de las niñas, ¿no? tienden mucho a adaptarse al grupo, a, a, digamos, a, a poner mucha energía sobre todo en esa parte de, de, de pertenecer y de adaptarse, ¿no? más que de destacar y bueno, eso ya lo han visto antes mis compañeras así que no nos vamos a centrar más y en algunos casos pues experimentan también el síndrome de, del impostor ¿vale? entonces bueno, con todo esto pues es un poco lo que hemos analizado ¿no? como es un adulto de, de, de altas capacidades aquí como decimos nos centramos un poco más en, en el perfil y un poco ideas ¿no? que tenemos nosotras al trabajar desde la alta capacidad eh, sobre todo a nivel clínico eh, bueno son personas muy resolutivas no y algunos muy perfeccionistas también pueden liderar equipos o mostrar impaciencia ante ritmos de trabajo que no se adecuen a su funcionamiento natural. Esto lo vemos también que pasa mucho con los niños, los niños en alta capacidad se, se aburren mucho con la parte ordinaria, ¿no? Que hay en clase las repeticiones, pues en la parte adulta pasa exactamente lo mismo, o sea, a mí me dicen, "Es que estoy en el semáforo y me pongo nervioso porque quiero cruzar ya." Bueno, todo lo que es lentitud en ese cerebro, ¿no? Que funciona con esa actividad cortical tan elevada, pues claro, lo que va a hacer no es que haya mucha impaciencia y en ritmos de trabajo eh, donde no todo el mundo tiene esa actividad cortical elevada, pues claro, no todo el mundo va a ir a esa velocidad y entonces los ritmos de trabajo pues no se van a adecuar muchas veces a, a esos funcionamientos. Son muy éticos, siendo muy sensibles ¿no? pues a las injusticias que pueden pues, no ser evidentes para otros. Entonces, esto también lo vemos mucho en los niños, pero en los adultos también se ve mucho. Pues imaginaos en un trabajo, en un grupo de trabajo, en un proyecto que te designan, en una parte de ingeniería, por ejemplo, tú quieres ir a otra velocidad, no ves justo una serie de cosas, pues imaginaos el tipo de perfil que se empieza a mover en ese grupo de trabajo, ¿no? Imaginaros. Primero, para, los, para esta persona, ¿no? Cómo se va sintiendo y ya se va sintiendo diferente. Y segundo, eh, cómo le van sintiendo, ¿no? Y cómo le van percibiendo los demás. Son personas curiosas, tienen, pues como los niños, ¿no? Los niños también se detecta mucho ese deseo constante, ¿no? De querer aprender, son aprenden de manera autodidacta. En un adulto, pues muchísimo más incluso. Personas con intereses, eh, a veces se dice, ¿no? Esa mente renacentista, ¿no? O sea, quieren saber, quieren indagar, quieren ir más allá. Son personas que preguntan mucho y esto a veces es muy incómodo. Es incómodo en clase, pues imaginaos en un trabajo, ¿no? seguir imaginando ese grupo de trabajo de ese proyecto y esa persona que quiere ir más rápido esa persona que pregunta todo el rato esa, esa persona que bueno que no le parecen bien ciertas cosas imaginaos qué tipo de perfil no podría llegar a ser como muchas veces dicen cuando me dicen en consulta que les dicen que son molestos o sea imaginaros no qué pena pero es así con tendencia a pensar fuera de la caja, ¿no? O sea, te van a dar otras ideas que nadie entiende ni nadie comprende, ¿no? O sea, ir sumando, ¿no? Cada uno de estos puntos que os vamos diciendo, vamos a ir sumándolo y vamos a, aquí lo vemos, lo entendemos y lo comprendemos, ¿no? Pero imaginaros fuera de aquí, ¿no? ¿Qué, qué sensación tienen estas personas? Son inconformistas, precisan cambios constantes en todos los ámbitos laborales, personal, etc. Esto ocurre mucho en la alta capacidad cuando, cuando se es adulto. Ahí llega Diana, que decíamos que iba a llegar un pelín más tarde. Eh, lo que ocurre muchas veces, estas personas cambian mucho laboralmente de, de trabajo, porque eh, pues eso no, no terminan encontrando ¿no? Eso, que, eso que tanto les les gusta una persona con altas capacidades, les das algo que la apasiona, que le gusta y vamos, yo siempre digo, os va a llevar la empresa al mejor punto, pero claro, tenéis que darle eso que quiere, que le gusta, lo va a explotar, vamos, por cien mil, pero claro, ponte tú a dedicarle tiempo a esa persona y a buscar ese puesto concreto, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en altas capacidades, una vez nos reunimos, lo cuento súper rápido, una vez nos reunieron donde yo trabajaba con empresas de telefonía, que existía AMENA en aquel entonces, o sea, hace ya unos años, y entonces hablaban de esto, ¿no? De que la, los talentos se les iban. Y entonces se les explicaba esto, claro, porque no les dais, la, no les dais ese puesto concreto, ¿no? O sea, y entonces se movían constantemente de unas empresas a otras y entre ellos lo sabían. Oye, es que fulanito se ha ido a dar a Vodafone. Ya, pues ahora se ha ido a Movistar. Entonces no entendían, ¿no? Y, y les explicábamos eso, les explicábamos. Claro, es que dejáis que se vayan, les ponéis en puestos que no, no les generan mucho entusiasmo, entonces se van a mover constantemente, ¿no? Entonces esto es lo que ocurre también con esa, con esa necesidad de cambio. O sea, aparte, gusta el cambio, quieren conocer, quieren aprender, pero muchas veces está relacionado con no encontrar ese sitio concreto ¿no? donde quieren trabajar, donde están a gusto y donde están bien. Son muy rápidos en comprender y en generar soluciones, en muchos casos, divergentes, ¿no? Pues por este cerebro tan maravilloso que tienen, ¿no? Con esa alta capacidad, tanto desde una parte convergente como divergente, pues es gente súper resolutiva. Entonces, lo que os decíamos, ¿no? Si juntamos todos estos puntos y analizamos ese adulto eh, de alta capacidad en ese proyecto, ¿no? Y el que empieza a decir, a levantar la mano, es que yo no, es que tal, es que quiero, pues bueno, ¿no? pues entiendo que los que estéis aquí que hacéis así con la cabeza os sentís un poco identificados o bastante identificados entonces bueno esto es un poco lo que queríamos lo que queríamos compartir con vosotros y lo que os decíamos al final lo que más nos importa excepto esta breve introducción que hemos querido hacer de, la, de los sorprendidos que nos hemos quedado por un lado lo que se ha entristecido de cómo puede ser ese adulto, ¿no? Con esos pequeños detalles que hemos ido hablando, lo que nos ha parecido más interesante en todo momento es que sean bueno, pues las personas que, que trabajan en, en este mundo, que tienen altas capacidades o que no, y que os lo puedan contar ellos. Así que pues vamos a, vamos a pasar a esa segunda parte. Vamos con la primera mesa redonda de hoy. Cuando hablamos de alta capacidad, normalmente estamos hablando de talento. Y sin embargo, habla, acabamos de oír que muchas personas de alta capacidad no tienden a mostrar eh, esa faceta de sí, al menos no, no lo hacen de forma, de forma abierta. Eh, el otro día estaba leyendo que hay, un, hay una encuesta que se ha realizado para un trabajo de fin de máster en, en recursos humanos. Eh, entre personas de alta capacidad y la consecuencia ha sido que no se valora eh, positivamente el perfil en un proceso de, de selección. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué está pasando entonces? Si las empresas se supone que buscan eh, talento, pero la percepción que tienen las personas que con este talento especial, eh, no es así. Entonces, eh, para contestar a esta y otras preguntas, pues eh, hemos invitado a personas del mundo de recursos humanos y de las organizaciones. ¿no? Os voy a presentar a Bárbara Fernández. Allí al fondo tenemos a Bárbara y a Bárbara. ¿vale? Entonces, tenemos a Bárbara Fernández. Va a ser muy divertido. Y a Bárbara Diez. Eh, vamos a hacer que sean Bárbara F. y Bárbara D. para cuando ella les haga las, las preguntas que sea un poquito más, más fácil, ¿no? Entonces, Bárbara Fernández tiene amplia experiencia en consultoría de recursos humanos, específicamente en el área de desarrollo y de transformación de talento. Es miembro de una organización de, de altas capacidades, concretamente de, de AMACI, y actualmente hace consultoría y formación eh, de, en neurodivergencia, ¿vale?, y Bárbara Díez, que es Bárbara D, eh, es National Supervisory Psychologist en Mensa España, eh, dirige dos centros de psicología y ejerce ella misma como psicóloga y como docente. ¿Vale? Ella nos va a poder dar un poco la visión de tanta gente que, que, que conoce de, de altas capacidades a través de Mensa. Tenemos también una posición, digamos, institucional de lo que es la, la organización y también la experiencia que ella misma ha tenido en, en consulta, ¿no? Eh, os voy a mostrar, antes de que empecemos con la, eh, a debatir, tenemos una tercera persona que no ha podido estar aquí, pero que nos ha enviado un testimonio. Entonces, vamos a escuchar el testimonio, que es eh, cortito, de Enrique Robles, que también él, él mismo se va a presentar, se dedica a la consultoría de recursos humanos y esta es la percepción que él tiene sobre, sobre el tema que nos ocupa. Hola, mi nombre es Enrique Robles, eh, consultor en materia de recursos humanos y docente también en la, en la materia. Cuando se me invitaba a realizar esta reflexión sobre cómo confluye el mundo de las altas capacidades y el mundo organizacional, la primera reflexión, haciendo repaso a lo largo de mis 15 años de experiencia profesional en el campo, eh, es pues, precisamente la ausencia de eh, empatía con este tipo de, de, de perfilado, con este tipo de Perfilado a la, en materia de gestionar talento, desarrollar potencial. O sea, no es eh, un sector, no es, eh, eh, no es un colectivo que se escuche mucho en materia. Cuando tenemos eh, en mente, por un lado, los consultores a la hora de desarrollar proyectos y, por otro lado, las necesidades eh, que el mundo organizacional eh, pide también a estas consultoras para desarrollar proyectos en, eh, en, este, en este sentido o con esta empatía para este tipo de, de, de colectivos. Sin embargo, eh, durante bastantes años he desempeñado en organizaciones eh, centrado en el mundo STEM, eh, tanto como organizaciones puramente que se dedican al mundo STEM o organizaciones que tienen su eh, negocio tipo banca eh, pero todas tienen su eh, nicho o su parte de la organización eh, donde aglutinan todos los perfiles STEM. Es aquí donde de manera indirecta, o sea, esto no es un tanto que eh, los departamentos de recursos humanos se puedan apuntar eh, y casi que de, de una manera muy reactiva eh, se ha tenido cierto empatía por el mundo de las altas capacidades que en definitiva en el mundo STEM es donde se suelen concentrar eh, gran parte de este, de este tipo de, de, de perfilado y digo de manera reactiva porque a través de esa mal llamada o por lo menos a mí no me, no me gusta guerra por el talento que se ha dado específicamente en este tipo de perfiles perfiles STEM ha dado lugar a ciertos proyectos estratégicos o reinvenciones o creatividad al poder donde eh, se tenga que fidelizar a este tipo de perfiles claro y es ahí precisamente donde surge eh, la disyuntiva entre ya no vamos a tener solamente carreras eh, profesionales en vertical, la típica. Eh, consolidada ya técnico junior, técnico senior, consultor junior, consultor senior, eh, manager, gerente y dirección, eh, donde además se te impone que desarrolles ciertas skills, por ejemplo, en materia de gestión de personas, precisamente para escalar en, en, eh, a nivel organizativo dentro de, de, de las eh, organizaciones. ¿no? Entonces, claro, esto es inhabilitante a todas luces para perfiles tipo STEM, donde les gusta y quieren seguir eh, cogiendo profundidad en sus carreras eh, técnicas, sin embargo, eh, no quieren gestionar personas. Yo quiero seguir programando, eh, lanzando retos, siendo el mejor en, eh, ingeniero en ciberseguridad y ensanchando mi carrera profesional. Es por eso, y claro, vinculado a este tipo de carreras profesionales, también van las estrategias retributivas. Entonces, este tipo de perfiles siempre se veían perjudicados, porque ni quiero, ni al, ni al final eh, me apetece eh, coger profundidad en ciertas skills que me imponen por seguir una carrera profesional en vertical. Sin embargo, es aquí cuando surge surgen las carreras profesionales horizontales, donde se permite a este tipo de perfiles coger o ensanchar eh, tus, eh, tu potencial, eh, tu desempeño, eh, tus conocimientos, tus estrategias de formación y de desarrollo, precisamente porque te necesitamos como perfil eh, STEM, es, eh, eres escaso en el mercado y además, a nivel, el resto de estrategias corporativas en materia de recursos humanos, como por ejemplo las estrategias de retribución, también van a ir a compasar no solamente en vertical que eso no se ha eliminado sino también en horizontal y es aquí donde creo que eh, perfiles con altas capacidades muy de nicho muy de, del mundo STEM encuentran de verdad cierta autorrealización o cierto eh, camino en el mundo eh, organizacional esto por supuesto no es todo lo que el mundo organizacional puede o debe hacer por el mundo de las altas eh, capacidades, pero sin embargo es un paso donde, pues, al final el, el mundo organizacional no te expulsa eh, en este en este sentido, porque al final eh, todo el mundo quiere coger profundidad, cada uno mira su desarrollo por lo que cada uno lo quiera medir en formación, en en desarrollo, en eh, acciones eh, formativas o incluso re en retribución. Por tanto, es una estrategia para fidelizar eh, talento, pero que sobre todo beneficia a estas carreras horizontales a, mucho al mundo STEM, donde quiero al final ser el mejor en ciberseguridad, proponme retos, cómo puedo eh, analizar la brecha de seguridad de Google, este tipo de iniciativas para tener a los mejores dentro de la organización y que toda la estrategia en materia de recursos humanos vaya compasada a esto. Por lo demás, salvo este tipo de. de de iniciativas y, y, como, y vuelvo a decir casi que de manera reactiva eh, no considero que el mundo organizacional esté haciendo todo lo que debería hacer eh, por, ese, por esa diversidad que a fin de cuentas es el, eh, es el mundo de, de, de las altas eh, capacidades o por lo menos no está a nivel como otro tipo, o otro tipo de, de, de diversidades que sí que se están tratando muy en profundidad dentro del mundo organizacional muchas gracias Bueno, pues esta... Esta era la experiencia de Enrique. Cree que no se está haciendo todo lo que se puede hacer. Creo que ahí estamos más o menos eh, de acuerdo. Pero a mí me gustaría saber, a los que estamos aquí, nos gustaría saber cuál es vuestra experiencia, Bárbara, Bárbara, Bárbara y Bárbara. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando en las organizaciones? Es decir, ¿qué tipo de talento buscan? ¿Se identifican las personas de alta capacidad en las organizaciones, tanto para procesos de selección como para procesos de desarrollo? ¿Hay estrategias o planes específicos para ellos? Eh, ¿qué, qué, cuál, ¿Cuál es vuestra experiencia en, en este sentido? Bueno, inauguro yo, me oís bien, sí, ¿no? Bueno, a ver, eh, partamos de la base del que el concepto de talento en las organizaciones no es el concepto de talento neurodivergente que podemos entender todos, ¿no? Dentro de lo que es el, el talento en las organizaciones se entiende mucho vía competencias. Es decir, más allá del conocimiento, experiencia que tiene que tener una persona, una persona tiene que tener una serie de competencias o habilidades, formas en las que se tiene que comportar. Cada organización, ¿cómo mide estos perfiles competenciales? Y los miden tanto en sus procesos de selección como en sus procesos internos para eh, detectar el talento y promocionar. ¿Cómo se hacen estas competencias? Pues sabéis que una competencia es capacidad para y se mide básicamente vía comportamientos observables. Con lo cual, imaginaros. Eh, normalmente se mide mucho el trabajo en equipo, se mide mucho el liderazgo, se mide mucho este tipo de habilidades, pero todas esas habilidades más asociadas a resolución de, de problemas, eh, innovación, no se observan tanto, sino que si no tienes las otras capacidades, penalizan. Con lo cual nos podemos imaginar que el concepto de alta capacidad simplemente desde recursos humanos no se conoce. Esto es como cuando nos íbamos hace mucho tiempo al mundo de las aulas, hace años, pues en recursos urbanos, bajo mi punto de vista, estamos hace 10, 15 o 20 años. No se entiende lo que es un perfil de alta capacidad y las fortalezas que puede, donar, puede dar a una organización. Entonces, como no se conoce... Todas esas capacidades de pensamiento divergente, esa capacidad de innovación, de creatividad, de resolución de problemas, pero en cambio sí que es lo que más se mide es liderazgo, trabajo en equipo y otra serie de eh, capacidades más normotípicas, no tenemos ahí un concepto de talento lo suficientemente amplio como para detectar ese, ese tipo de talento en, en el mundo. Y es más, cuando lo tienes dentro, ¿qué es peor? No lo ves, no lo sabes motivar, no lo sabemos desarrollar y no sabemos eh, trabajar y darle un bienestar como para que dé su máximo rendimiento. Es un tema bajo mi punto de vista de desconocimiento, pues como teníamos hace, hace mucho tiempo. ¿Qué se está haciendo? Eh, en los clientes en los que yo estoy, sí que dentro de, del mundo de la diversidad, departamentos de diversidad más que de talento, sí que están empezando a trabajar eh, dentro de sus estrategias en, en entender lo que es la neurodivergencia. Se ha hablado mucho de la mujer. En, en las políticas en los últimos años, ahora ya se empieza a hablar un poquito entre sus estrategias de la neurodivergencia, pero estamos a años luz de entender lo que es una alta capacidad. ¿Vale? Entonces, bueno, pues mucho por hacer, estamos en pañales. Gracias, Bárbara. Bueno, pues eh, muchas gracias, Bárbara. Eh, y a mí me gustaría añadir que lo que la literatura científica nos ha mostrado hasta el momento es que la alta inteligencia es un predictor fiable del desempeño. Y que esto, obviamente, deberían tenerlo en cuenta los recursos humanos. La inteligencia es un factor fiable, un predictor fiable de la evaluación del desempeño. Obviamente no es el único, porque hay otros factores de personalidad que están mediando la inteligencia de una persona, pero que en muchas ocasiones esa, esa, esos departamentos de recursos humanos están obviando algo que es tan sencillo de ver. Y a lo mejor se están fijando en otras variables, ¿no? La experiencia laboral, muy importante lógicamente, el currículum vitae, muy importante también, ese desempeño competencial, esa evaluación de competencias, muy importante también, pero no se están ajustando a este factor. Por lo tanto, se está perdiendo muchísimo talento. Nosotros tenemos un problema a nivel empresarial de pérdida de talento en este país, a nivel general. Nosotros tenemos eh, personas del ámbito STEM que no trabajan en España, que trabajan fuera de España, ¿pero por qué? ¿Por qué se les está reconociendo fuera y aquí no? ¿no? Entonces yo creo que todo esto pues, merece un estudio profundo y merece, pues obviamente, una reclasificación de cómo estamos ya no reclutando, seleccionando, eh, cazando, ¿no? Porque ahora mismo los sistemas de reclutamiento tradicionales pues, ya no existen tanto así, ¿verdad? Sino ahora ya más se va hacia eh, bueno, pues, eh, cazar el perfil que más nos interese, el que se pueda ajustar más a las competencias o habilidades que yo pueda necesitar. Pero claro, esos perfiles en muchas, en muchas ocasiones son de alta capacidad intelectual. Como hablaba antes Alba, compañera, van rotando de empresas en empresas, pero no sabemos definir por qué estas personas están rotando lo primero y qué les hace tan interesantes de cara al tejido empresarial. Uh -huh. <laughs> en términos de, de talento, porque hemos estado, Alba ha estado mencionando antes cuáles son algunas de las características principales de los adultos de altas capacidades, pero que en, en términos de organización, ¿qué es lo que estos perfiles pueden aportar a, a la organización de forma diferencial? Y qué es lo que se nos está quedando en el cajón, lo que, estábamos, lo que estábamos comentando, y dado que estamos en la semana de la ciencia y de la innovación, pues hablando de, de talento divergente, ¿qué es lo que puede eh, aportar estos perfiles a la, a la innovación especialmente? Bueno, eh, tiene que aportar muchísimo. Fijaros, yo me acuerdo cuando estaba trabajando, yo estaba trabajando en el 2008, cuando empezó, cuando estuvo un momento de la crisis financiera. Bancos, cajas estaban fusionando. Imaginaos un momento de cambio tan importante como, como hubo o ahora, por ejemplo, la pandemia en la que yo trabajaba como responsable de formación comercial en un laboratorio farmacéutico, el, el, los sectores estaban cambiando muchísimo. Era un momento de cambio tremendo. ¿Qué pueden aportar aquí un perfil de altas capacidades a diferencia de otros perfiles? Pues si pensamos en que son capaces de pensar más allá de la caja, uh -huh. tienen un pensamiento divergente y, y, y por lo tanto, eh, pueden dar ideas mucho más allá en un momento en el que la idea era lo que podía hacer sobrevivir organizaciones, departamentos y hacer un crecimiento económico en este país, pues imaginaros qué importante hubiera sido tener detectado este talento tan importante de altas capacidades, y me atrevo a decir, de otras de neurodivergencias, pero hablando de altas capacidades, lo que nos hubiera ayudado a tener este talento bien reconocido, bien motivado, bien desarrollado y haberle puesto en grupos de trabajo para ayudar a las organizaciones y a toda la sociedad y al país incluso. En España, yo estoy de acuerdo con, con Bárbara, se nos van, porque no, en España especialmente no tenemos eh, ese trabajo hecho y tenemos mucho, mucho por hacer y nos ayudaría muchísimo el ser capaces de desarrollar todo este tipo de talento. Hay un, hay un rasgo que es común en los perfiles de dentro de los, de que ca, dentro de los perfiles de alta capacidad. Eh, cada uno tiene su personalidad, es decir, tienen rasgos comunes, pero más allá de eso, pues es un grupo muy, muy heterogéneo. Pero uno de los rasgos de personalidad de, los, de lo que llaman los Big Five, de los, cinco, de los cinco grandes, es la apertura a la experiencia. Ese es okay. el rasgo que más común eh, se da en los perfiles de alta capacidad, que sería tremendamente, eh, pues eso. Eh, importante para, para todo lo que tiene que ver con, con innovación y, y desarrollo. Desde luego. Desde luego. Sí, lo que tenemos que distinguir también es que la inteligencia es un potencial, y que además de la inteligencia, pues necesitamos unas competencias y necesitamos un conocimiento. Dentro de los rasgos, eh, como está comentando Elena. El, ...la inteligencia es un rasgo cognitivo... ...y más allá de eso pues tenemos rasgos de personalidad... ...hay personas que son más extrovertidas... ...personas que son menos... ...personas que tienen unas cualidades en unas determinadas áreas... ...y personas que tienen unas cualidades en otras... ...sin embargo el rasgo de apertura a la experiencia... ...la apertura mental parece un factor más común... ...entonces este rasgo es un rasgo fundamental... ...porque eh, bueno pues viene asociado muchas veces... ...a una visión muy comprensiva de la situación... ...muy holística, a veces como casi una intuición como de ver el problema o detectar el problema casi antes de que venga, con un pensamiento divergente, con una lectura de las posibles soluciones fuera de la caja. Eh, lo que pasa que son perfiles los perfiles de alta capacidad necesitan para poder desarrollarse dentro de una empresa y poder retener necesitan que se les dé confianza. Que se les dé confianza, que se les dé confianza. ¿Qué significa esto? Que puedan expresarse, que puedan ver cuál es ese tipo de pensamiento divergente que, en ocasiones, a través de dinámicas como los brainstorming, estás viendo, ¿verdad? Que sacan ideas que, en un primer momento, parecen como un poco extrañas, pero que luego, al final, son las ideas que surten el efecto deseado. Entonces, se necesita confianza para estos perfiles. En la consulta, yo realizo psicoterapia para adultos con altas capacidades y desde luego pues por ejemplo me vienen a lo mejor clientes de altas capacidades que, bueno, pues que trabajan en el mundo stem y una de sus principales quejas es esta de hecho muchos perfiles de altas capacidades acaban abandonando la empresa para generar sus propios proyectos personales porque no encuentran un encuadre adecuado y una capacidad de desarrollo horizontal como decía el compañero a veces vertical no pero al no encontrarlo desarrollan sus propios proyectos. por tanto bueno, pues yo creo que la identificación dentro de la empresa es necesaria y la retención también. Una cosa sin la otra, complicada. Pero la identificación es, es fundamental. Sí. ¿Necesitamos Elena? la.? ¿Sí? sí, si me sí. permites, quiero claro. añadir una cosilla. Sí. <laughs> eh, al libro de que está diciendo Bárbara, que me parece interesantísimo, fijaros, al final, el, 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 los gastos de selección son mayores. O sea, es mejor retener en las organizaciones. Lo que queremos es retener y desarrollar personas que estén adaptadas a la organización, que se sientan cómodas y que puedan. Eh, y puedan dar lo mejor de sí. Entonces, aunque solo sea a nivel financiero, ya interesa. Pues <laughs> Pero luego, además, hay un, un punto que ha dicho que, que me parece que merece la pena que nos detengamos: es el tema de la motivación y el, y el tema emocional en los adultos y en los profesionales de altas capacidades que están en las organizaciones. No sabemos eh, cómo cuidarles. La forma de motivar a una persona de altas capacidades es absolutamente distinta o un poco distinta. A las personas normotípicas, a una persona de altas capacidades, dale reto, dale tiempo para, para desarrollar sus ideas. El tema de el cómo se desarrollan con iguales, si lo vemos en las aulas, en el, en el trabajo pasa lo mismo. Tenemos que dar ambientes en los que las personas de altas capacidades se sientan cómodos y motivados para dar lo mejor de sí. Y, y eso, las organizaciones, no lo sabemos hacer porque sabemos café para todos. Y esto no es café para todos. Entonces, bueno, me ha parecido un punto importantísimo que, que señalar. Vale, entonces, tenemos que eh, es necesaria la, la identificación y que no se están haciendo todas las cosas que se, que se deben hacer. Eh, ¿qué, qué, así muy brevemente, ¿vale? Porque estamos ya estamos cortitas de tiempo. ¿Qué consideráis que sería necesario hacer dentro de las organizaciones pequeñas pequeñas líneas de, de actuación? Eh, pues eso para mejor eh, para mejor detección y para mejor eh, desarrollo. Y al hilo del taller que estábamos hablando antes, ¿qué diferencias detectáis en, en hombres y mujeres dentro de las organizaciones? Porque ahí también eh, hay aspectos que son claves. Empiezo. A ver, eh, bajo mi punto de vista, eh, trabajo en dos, en, en dos líneas. La primera, con los equipos de recursos humanos. Los equipos de recursos humanos hay que darles ese conocimiento que no tienen vale Entonces que comprendan lo que es una alta capacidad, el perfil de fortalezas que es una alta capacidad, cómo se les debe de, eh, se debe seleccionar este tipo de perfiles que tampoco se pasan pruebas para ello ver en todos sus sistemas de formación y desarrollo y motivación y bienestar cómo deben tocar todos estos sistemas para adecuarlos a todo tipo de talento, y aquí entramos con el tema de la alta capacidad, con lo cual tienen que, que implicarlos y luego dar ambientes, eh, desde luego, que sean motivadores para las personas de altas capacidades. Y en una segunda línea es trabajar en los propios adultos de, de altas capacidades, que yo también tengo, tengo clientes de altas capacidades con los que, a los que acompaño, trabajar en sí mismos. Hay talleres, eh, se necesita desarrollar, habilidad, desarrollar ta, eh, talleres de habilidades, saber cómo funcionan las empresas, saber cómo ellos pueden mostrar los mejores de sí y sobre todo un tema de confianza en sí mismos. Eh, mis clientes, yo no sé Bárbara si tú lo, lo estarás viendo también, seguro que sí, la autoestima es una de las cosas más afectada en el adulto de alta capacidad de nuestras generaciones porque no han sido ni acompañados en muchas ocasiones y mucho menos identificados a tiempo. Entonces, han tenido unas historias... Eh, en las que realmente sienten una confianza muy mermada y en la empresa lo ven, les cuesta promocionar y les cuesta eh, dar lo mejores de sí. entonces trabajar la parte emocional, que eso afecta mucho la parte cognitiva pues también yo diría que es una segunda línea de trabajo para, para ellos personal. Y hay una diferencia también grande entre las personas que están identificadas y las que siendo de alta capacidad siguen sin identificar en, en el mundo adulto y en las organizaciones, que ahí se dan los problemas de quizá con, con un poco más, Totalmente. Eh, sí, más, con mayor intensidad desde luego. Claro, además, eh, al hilo de lo que comenta Bárbara, que es fundamental la identificación, la retención, el acompañamiento emocional, porque muchas de las personas que se saben de alta capacidad y muchas, como dice Elena, que siendo de alta capacidad no se saben de alta capacidad, pues han tenido diversos retos o problemas emocionales o sociales a lo largo de su vida. Yo creo que incluso habría que hacer, eh, habría que eliminar el tabú de la alta capacidad. Insisto, si resulta que la inteligencia es uno de los factores que predice la evaluación del desempeño, ¿por qué es un tabú? ¿Por qué las personas no pueden decir que son de alta capacidad y no se les y se les mira de una manera o se les mira de otra. ¿No? Habría que empezar por ahí, por la psicoeducación. <laughs> ya está, sencillo, sí, yo, totalmente. Ya está, psicoeducación y luego a partir de ahí pues una correcta identificación a través de las pruebas estandarizadas o las pruebas pertinentes dentro de los departamentos de recursos humanos y formación permanente para la retención del talento, porque como muy bien ha dicho Bárbara, eso cuesta muchísimo dinero a la organización. Al tejido empresarial cuesta muchísimo dinero la regeneración del talento. Aparte del burnout que supone en las personas ir cambiando a disgusto, no a gusto, a disgusto, ¿no? Pues porque a lo mejor no han sido reconocidos suficientemente dentro de sus empresas de origen. Sí, los que como comentábamos antes se han marchado, ¿no? claro. Yo tengo varios testimonios que, bueno, pues no han querido de nuevo hacerlos públicos, pero son casos de, de emprendimiento, gente que ha empezado con startups porque no encontraban acomodo dentro dentro de su organización. Me habéis dejado ahí la preguntita Las a media, vale. Claro. Yo quiero aquí seguramente yo ahí os introduzco el síndrome del impostor, ¿no? Y a ver qué qué, qué os qué os habéis encontrado por ahí. Si quieres tú. Sí, Venga. vale. Bueno, pues yo eh, me refiero inicialmente a un informe que ha emitido ESADE basado en el informe PISA del 2022, en el que voy a dar cuatro datos. A nivel universitario, en carreras STEM, eh, pues por ejemplo, matemáticas, mmm, en, to en, to en todas las carreras universitarias STEM, el porcentaje de mujeres es menor que el de hombres. Vamos a empezar desde ahí. Matemáticas, como un 35%. Bien, pero es que en informática, un 13%. Vale, entonces volvemos de nuevo a los, a los retos de la socialización. Es decir, tener un día de la mujer en la ciencia es insuficiente. Tenemos que hacer una aproximación sistemática. A una socialización basada pues eso, pues en la educación, en los sistemas tempranos. De hecho, recuerdo un estudio que ahora mismo no puedo referenciar con exactitud precisa: que a los seis años, es decir, un cambio evolutivo a nivel Piagetiano, a los seis años las niñas ya se creen, se creen menos inteligentes que los niños y se creen que no pueden tener un desempeño en matemáticas igual que los niños. Esto es preocupante porque esto sienta bases. Vale. Si seguimos con ese informe de Sade, basado en el informe Pisa del 2022, nos indica que dentro de la ocupación STEM, solamente puestos STEM, 5,5% son de mujeres y el 13% de, o sea, quiero decir, de toda la ocupación de mujeres de nuestro país un 5% ocupación STEM, de toda la ocupación de hombres un 13% ocupación STEM. Pues hombre, son datos que hay que atender, no, hay que tener en cuenta, hay que bucear ahí, hay que investigar qué es lo que está sucediendo, porque obviamente tenemos diferencias. Diferencias de salario, ¿es eso? Techos dentro de las empresas, baja conciliación, ¿no? Sí. Claro. <laughs> estaba quedando embobada escuchando. <laughs> no, eh, a ver, es así. Y, y yendo un poquito más allá, eh, si recordamos el, el tema del enmascaramiento. Si desde niñas, además, la alta capacidad, eh, sabemos que, bueno, en España la tenemos infraidentificada la alta capacidad. En mujeres ya sabéis que ya es flagrante el dato que tenemos. Eh, ¿Qué ocurre? Pues si juntamos mujer, alta capacidad, empresa. Ha habido una historia de enmascaramiento ahí tremendo por precisamente estos factores eh, psicosociales que ocurren. Y eso es un problema. Es un problema porque estamos perdiendo muchísimo talento. Hay muchísimo enmascaramiento en, las, en, en general en las altas capacidades, las mujeres especialmente. Si a los hombres en general no dicen que son de altas capacidades, las mujeres todavía lo dicen menos. ¿Por qué? Porque tienen este doble estigma. Porque alta capacidad a día de hoy desgraciadamente se entiende como un estigma. ¿Por qué? Por una falta de conocimiento. Si desde pequeño yo estoy, desde pequeño estoy aprendiendo a, cuando hago esto, cuando me comporto así, voy mal, en la empresa mucho peor. Cuando estoy enfrentándome a promociones, a mis iguales y además lo que me están evaluando y lo que me están eh, diciendo que es mejor tiene que ver con esas habilidades sociales y no tanto con esa inteligencia que predice el rendimiento. Con lo cual muchísimo trabajo por hacer. Efectivamente. Tengo una preguntina más porque ya vamos a, vamos justas de, de tiempo específicamente para Bárbara diez que cuando estuvimos eh, comentando me consta que desde Mensa España se están llevando a cabo iniciativas para mejorar la empleabilidad y el bienestar, no solamente de los asociados sino de todo el colectivo en general, si brevemente nos, brevemente. nos indicas. Bien. Bueno, en Mensa España, que es una asociación que todos conocéis, bueno, pues se realizan diferentes iniciativas en relación a la, a, a la empresa, al mundo de la empresa y al mundo del trabajo. Eh, la primera de ellas, eh, bueno, pues tiene que ver, vamos a ver, um, si nosotros, eh, bueno, vamos, Mensa tiene lo que es un, eh, un Mensa constituye, perdonad que no, no lo estoy explicando convenientemente, Mensa constituye un pool de candidatos, que comparten un rasgo en común, que es que pertenecen a un 2% poblacional. Bueno, pues desde ahí es un llamamiento a todo el tejido organizacional y empresarial, es decir, es, ahí pueden encontrar potenciales candidatos pues muy interesantes. De hecho, en Mensa, por ejemplo, el 20% de los socios socias de Mensa se dedican al ámbito STEM. Bien? Otra de las cosas que está organizando Mensa o que suele, bueno, se, se organiza es mesas redondas abiertas al público. Las organiza Vicente Feltrer, que es psicólogo, es el, la persona encargada del sistema de bolsa de trabajo de, empresa, de Mensa. Entonces, eh, a primeros de diciembre más o menos se organizan este tipo de mesas redondas que son abiertas al público, que tienen, eh, bueno, pues como destinatarios todas aquellas personas, socios y no socios, que están interesadas en el mundo empresarial y en el mundo de las altas capacidades. Y bueno, luego MENSA también tiene eh, para sus socios pues, metabuscadores, generan eh, bueno, pues unas propuestas que conglomeran, aglutinan o integran diferentes ofertas de diferentes plataformas, etc. Pero que la, la aproximación que tienen hacia la empresa, pues lo cierto es que es muy amplia y que tiene un buen calado y reconocimiento. Y os, vamos, os invitamos a todos a las mesas redondas en las que hay pues, participación de ponentes de mucho prestigio. Pues vamos avanzando con iniciativas, unas más grandes, otras más pequeñitas. Eh, nos quedan un par de, de minutitos ya para dar paso a la siguiente mesa. Y eh, a mí me quedan preguntas por hacerles, pero lo voy a dejar, lo voy a dejar aquí eh, a la espera de si vosotras, vosotros allí en el público, tenéis alguna pregunta específica para Bárbara F o para Bárbara D o para ambas. Sí, y, y con esto ya eh, damos paso a la, a la siguiente mesa que nos van a contar experiencias en primera persona de, de, de cómo han vivido ellos eh, los perfiles de alta capacidad, su experiencia profesional en el ámbito laboral. Estupendo. En, en un proceso de selección sería muy costoso, o sea, ya que se hacen muchas pruebas, se hacen muchas dinámicas cuando se selecciona, sería muy costoso introducir con un poco protocolo alguna prueba que, o sea, yo no digo que se les pase un well ni muchísimo menos, pero alguna prueba que vaya detectando un screening, ¿sería muy costoso eso en el proceso de selección? Yo, yo creo que, creo que, que el tema no es que sea costoso, se podría hacer perfectamente. <risa> <risa> el tema es que <laughs> tenemos que empezar, yo creo, bajo mi punto de vista, eh, un poco hacia atrás. Primero, eh, cuando entiendan que es un perfil de alta capacidad y adecúen todo para poder... Eh, ese talento, de desarrollarlo, tendríamos que empezar por aquí, porque detectarlo en sí es hacer un screening, hacer... las personas vienen muchas con su diagnóstico y no lo dicen. Entonces, hay que hacer un cambio cultural, empezando por los equipos de recursos humanos y empezando, bajo mi punto de vista, por los managers que dirigen personas. Cuando tú tengas ese conocimiento de lo que es una alta capacidad y lo que te puede proporcionar la organización y, sobre todo, cómo dirigirles, cómo, cómo acompañarles para dar lo mejor de sí. Entonces abramos la, la caja de Pandora. Yo esto lo he hablado con, con diferentes organizaciones que he presentado. Mi proyecto está en torno lo divergente, por poner mi, mi granito de arena en, en todo esto. Y lo, lo ven claramente desde recursos humanos y lo ven claramente desde diversidad. Pero no saben qué hacer con ello. Y venderlo internamente a nivel de dirección les cuesta. Les cuesta porque es un cambio cultural. una persona que tiene, es que se me ha pasado mi consulta, él tiene un, pues, bueno, una alta capacidad muy, muy elevada, la verdad, una subdotación bastante alta, y entonces decía que él lo quería poner en su currículum, como una fortaleza, y entonces estuvo con dudas, ¿no? Yo, por supuesto, que la animé, por supuestísimo, y para adelante y tal, y el tío lo ha puesto, pero desde recursos humanos, ¿cómo se valoraría, ¿no? Que como fortaleza pusiera, oye, tengo un, él lo puso como un, pues eso, un CID de tal, él lo quiso poner tal cual con el número, y dije, bueno, adelante tal, ¿cómo se vería? Esto va para mí, Sí, va para aquí, de frente, gracias, Barbara. Es que somos un tándem aquí. Mira, depende, mirar, os, os voy a dar un dato para si si esto ya ayuda a entender lo que hay enfrente. Hay un estudio que salió en a ver, Manpower Group en 2022, ¿vale? Post COVID. Que me quedé con este dato: que en el nuevo escenario post-COVID señalan tener dificultades para encontrar profesionales con capacidades clave como la resolución de problemas, después de resiliencia y razonamiento lógico, etcétera, etcétera. Y sobre todo en sectores como este. Hay una crisis del talento en esto. Y anda, las altas capacidades justo son buenas en esto. Entonces, ¿qué está pasando? Sería ideal, pongo aquí mi CI y ya está, pues sería maravilloso, se lo rifarían o en, en aquellos departamentos de este tipo en el que tienen eh, pues una rotación tremenda. ¿Qué ocurre realmente? Que es que, eh, a no ser que estén preparados para ello, no van a saber qué hay detrás de ese número. Entonces, lo que tenemos que intentar hacer, como hemos hecho con, con, la, con, con la infancia, con lo que estamos preparando para, para nuestros niños para el futuro, es que las organizaciones estén preparadas del mismo modo, entender qué hay detrás de ese número. Y yo creo que ahí es donde podemos hablar de fortalezas de la alta capacidad. Brevemente, ¿ya alguna más? O dejamos paso a la sí, siguiente mesa. Todo, ¿eh? ¿Eh? <risa> <risa> vale, bueno, pues eh, va, va, eh, Bárbara y Bárbara van a estar aquí un ratito, entonces vamos a dar paso a la siguiente mesa, que es la, la mesa más STEM que, que tenemos hoy aquí, donde nos van a contar eh, pues un, par de, un par de compañeros que, cuál ha sido su, su experiencia en el mundo de las organizaciones siendo personas de alta capacidad. Y, y bueno, y al final siempre eh, vamos a tener un pequeño turno de preguntas para que nos digáis. Muchas gracias por la atención. Gracias. gracias. Bueno, pues yo soy Alma Torres, también del grupo de psicología, del grupo de altas capacidades de, del COP. Y voy a acompañaros en la mesa, pues como decía Elena, más STEM de, de la tarde. Están con nosotros Pablo e Irene y bueno, pues la idea es que nos cuenten en primera persona, que nos cuenten su experiencia, pues como eh, pues dos personas que trabajan de este, dentro de este mundo de la ingeniería, ambos son ingenieros de, de software y ambos eh, tienen altas capacidades, así que pues bueno, me gustaría que, que nos contaseis vuestra experiencia. Primero, si os parece, os los presento para que los conozcamos un poquito más, no quiero dejarme aquí nada importante. Y nos contáis cómo ha sido vuestra experiencia. Él es Pablo, Pablo Fernández, eh, ingeniero de software, trabaja en Sopra, Sopra Esteria, como ingeniero, a ver si lo digo bien, de software y UX manager, ¿vale? De experiencia de usuario. En una empresa pues, bueno, pues que tiene más de 90.000 90 empleados. Además, eres profesor y profesor me ha puntualizado eh, no solo de STEM, sino de STEAM. es decir, sí. ciencia. Tecnología, que es ciencia, tecnología, eh, ingeniería, arte. Y arte. Y uh -huh. uh -huh. Sí, me ha encantado esa puntualización de, de arte, que lo trabajas con, con sí, los chavales, con tu, con tu con tu, niños, tu alumnado. Les, uh -huh. les hago de dibujar, por ejemplo. Vale, fenomenal. Y además, escritor. Nada más y nada menos que 40 libros. Más, <laughs> más de 40 libros. <laughs> Genial, y bueno, ella es Irene, Irene, Irene González. Es también ingeniera de, de software. Eh, lleva unos cinco añitos, me había comentado, trabajando, pero además está sacándose el doctorado en inteligencia artificial aplicada a videojuegos. Es. Uh -huh. eh, ahora mismo estás trabajando en Sener, dentro del área que me ha encantado, como suena, sistemas empotrados para satélites. También, Realmente nada más y nada menos. Es Vale, y también has trabajado para otras empresas uh -huh. aeroespaciales, uh -huh. vale. Pues chicos, a los dos, yo lo primero que, que quería preguntaros es ¿cuándo salisteis del armario? Tú <laughs> o yo, ¿qué quieres? ¿Qué Empiezo yo. <laughs> bueno, pues yo muy de pequeño, uh -huh. muy de pequeño porque ya de pequeño, eh, aunque me, digamos que me calificaban como un peligro público... Porque estamos hablando de los 80 y en los 80, pues eh, a mí, por ejemplo, eh, esos casos de frustración, pues yo los, he, yo los he pasado. Lo que pasa es que, tengo, bueno, por mi condición, pues lo ignoro, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me decían los padres que no me podía relacionar con sus hijos porque les podía pegar la locura. Porque no sabían lo que era, ¿sabes? Entonces, eh, además, en aquel entonces yo era epiléptico. Que luego me curé, pero, y no ha vuelto a la epilepsia, pero, pero me curé. Pero se juntó todo. Y, por ejemplo, fue pues, como a los 12 o 14 años, unos eh, 10, 12, 10, 12 años, cuando me, me echaron de un colegio por contestar a un profesor de manera un poquito, digamos, inusual. Uh -huh. Dentro de estas características, fíjate que venían antes, ¿no? que nos contaba Alba. Ese inconformismo, esa ética, salía ahí. Sí, por ser muy breve, o sea, me pregunté, estábamos en clase de religión y yo estaba haciendo los ejercicios de matemáticas y me dijeron que por qué no estaba haciendo atendiendo. Uh -huh. Y yo le contesté que es que nunca pertenecería al mayor grupo de asesinos de la historia. Eso son 10, 12 años. Uh -huh. Entonces me echaron directamente al colegio el día siguiente. Porque además esta religión era obligatoria, pero gracias a Dios al año siguiente se volvió... Eh, bueno, se volvió Opcional uh -huh. y me metieron en enética y todo, todo se solucionó. <risa> <risa> Irene, cuéntanos tú cuando. Eh, yo también de pequeña. Lo que pasa uh -huh. es que yo tuve la suerte de que fueron unos cuantos años eh, después que Pablo. Uh -huh. Entonces ya fue en el colegio, en, el, en algún punto de los años 2000 que no tengo muy claro. Y fue en un entorno mucho más amable en el que además coincidí con, con un grupo de alumnos en el colegio que éramos varios de altas capacidades entonces eh, yo creo que la experiencia fue bastante más amable y bastante más agradable <laughs> y se nos fomentaba un poquito más el, el pues todo esto que han, que han ido comentando eh, compañera, compa las compañeras anteriormente no de, de la curiosidad, del aprender y de un poco uh -huh. del explorar Así que... cuando ya había ah, llegado al mundo al mundo laboral que Principales ventajas y qué principales desventajas habéis encontrado como personas de alta capacidad. Ya en el mundo laboral, ya pensando, me hablabais antes del colegio, de, de la primera etapa, que es cuando ambos descubrí ahí en, en, esa, en ese aspecto. Pues, Pero, ¿qué ocurre a nivel laboral? Es decir, ¿qué os pasa? ¿Es para vosotros una ventaja? ¿Es para vosotros una desventaja? Yo es que eh, realmente es algo que que nunca me he parado a pensarlo, porque es algo que es, es, es soy como soy, entonces es algo que, que, que está ahí y, y sí que es verdad que eh, quizá me cuesta un poquito más relacionarme, me cuesta, uh -huh. me cuesta eh, mantener la concentración durante mucho tiempo si algo no me interesa demasiado, eh, cambio como muy rápido uh -huh. de, de, de lo que estoy haciendo, de lo que no. Y, y creo que es eh, sobre todo esta parte un poco más de la concentración y demás lo que más me uh -huh. como que me puede limitar en el día a día lo que me puede más costar y lo que y lo que más eh, noto uh -huh. creo y qué ventaja tiene crees que tiene algún beneficio eh, pues no lo sé <laughs> qué pregunta tan difícil eh... no, sí hable usted. <laughs> Seguro que sí, pero no, 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 no lo, no lo he uh -huh. nunca lo tu he visión, Tu visión, tu visión diferente. Toma, ¿eh? estarás conmigo Estarás conmigo en que, en que tú, como ingeniera de software, eh, ves las soluciones donde otros no las, no, no las ven. Eh, posiblemente, veas eh, unas eh, casuísticas que eh, por decirlo así, pueden parecer, eh, digamos, ilógicas, pero tú creas un, un, una nueva conexión que hace que todo cobre sentido. Y entonces es cuando aparece la navaja de oca ¿no? y, y, y otras leyes del diseño y de programación. Yo, por ejemplo, creo que sí que hay, uh -huh. creo que hay, hay muchas ventajas, ¿vale? porque yo, por ejemplo, en general suelo sacar los problemas muy rápido. Uh -huh. ¿vale? Esa resolución, ¿no es ese resolutivo? también contábamos en ese en ese cuadrito claro. antes lo que pasa que eh, luego eh, los tengo que a lo mejor adaptar a los tiempos ¿eh? uh -huh. porque claro yo por ejemplo digo a ver esto se puede solucionar en dos horas pero como no lo voy a solucionar yo lo voy a solucionar uno de los chicos con los que estoy eh, trabajando pues digo es que lo va a hacer en once horas entonces va a ser una jornada y media y entonces tengo que, uh -huh. ahí tengo la desventaja porque tengo que estar tengo que estar calculando y tengo que estar adaptando y conociendo y, y, y haciendo un montón de, digamos, de, de variables, contando con ellas para poder llegar a una, a una, a una estimación adecuada. Uh -huh. Fijaros, ahí los dos coincidían: quizá una de las partes difíciles es esa relación con otras personas. ¿no? Tú contabas que quizá me cuesta esa parte de relación y tú como persona que eh, eh, da trabajo, ¿no? que tiene que estimar cuántas horas de trabajo puede llevar a otro, a otro ingeniero a hacer eso. No, y Ostras, supone, ¿supone que, soy, que, que os sentís distinto, os sentís diferente a, otra, a otras personas? Sí, sí, y de hecho, de hecho eh, a mí en general me suele pasar que eh, o caigo muy bien o caigo muy mal. Uh -huh. O sea, de hecho normalmente... Eh, eh, o sea, a mí yo soy un poco el comodín en sopra. O sea, cuando nadie sabe cómo solucionarlo, me suelen llamar a mí, mm. ¿Vale? eh, eh, Pero eh, incluso aunque haya habido problemas en el proyecto, porque yo he tenido digamos roces con ciertas personas, pues por mi forma de ser no, no ha, no ha llega más lejos, ¿no? Pero simplemente es que, ay, es que Pablo es muy es muy así, ¿no? Uh -huh. <laughs> y entonces. Y es verdad que soy muy directo, soy muy tajante, soy muy inflexible en mi forma de hablar y eso a la gente hay veces que le molesta. ¿vale? Estoy yendo a psicólogos para trabajarlo porque, a ver, a mí me han diagnosticado Asperger en marzo. O sea, yo soy Asperger desde marzo, aunque, aunque, haya, nacido, aunque haya nacido hace 52 años. Entonces, ahí, te, ahí está la razón por la cual no, normalmente Ajá. no me llevo bien con la gente. Ajá. ¿Tú has notado ahí, Irene, también esa, quizás esa cierta exigencia? ¿no? Eh, eh, la gente, el, otros compañeros no trabajan al mismo ritmo, otro, otras personas pues, no consiguen rendir y, igual que, que yo. ¿Te ha pasado ya? Eh, yo creo que... La, eh, llevo, llevo muy poquitos años en la empresa, he estado, llevo cinco años de experiencia laboral, entonces realmente donde, donde más he estado ha sido en proyectos universitarios uh -huh. en los que sí, totalmente los trabajos en grupo eran súper complicados porque eh, era muy difícil como coordinarse con los compañeros otros compañeros, a lo mejor no veían las, forma, la, las formas eh, no veían las cosas igual uh -huh. de rápido de la misma manera, entonces era, era como muy complicado y siempre era no, es que Irina es un poco cuadriculada, es un poco suya uh -huh. y... ¿Os suena eso de.? Sí, es mucho. Es muy suya, es muy suyo. Sí. Entonces, eh, sobre todo, ya te digo, ha sido. Sí, sí que lo he vivido, no tanto en el, en el ámbito laboral, porque no me ha dado tiempo. Pero, pero creo que sí que ha estado ahí. ¿Ahora qué cuentas del mundo de la, de la universidad? ¿Habéis tenido eh, algún tipo de adaptación? ¿Ha habido algún tipo de mm, ha influido de alguna manera el hecho de que vosotros tuvierais alta capacidad cuando estabais estudiando? Bueno, tú, en tu caso continúa estudiando, continúa haciendo el, el doctorado. Sí, eh, bueno, de hecho yo creo que estoy ahora mismo haciendo el doctorado un poco por esa necesidad no de seguir aprendiendo, de seguir de de Uh -huh. crecer, de, de necesito saber más, de... también de aburrirme. Uh -huh. <laughs> el, el aburrimiento uh -huh. es importante. Y, y en la universidad sobre todo lo he notado pues eso, en asignaturas que quizás me interesaban más, con muy poco esfuerzo, con muy poco estudio, sacar 10, sacar nueve, uh -huh. con asignaturas que no me gustaban, tener que repetirlas varias veces, notas muy bajas. Y, y eso es algo que sí que, que, sí que eh, me ha dificultado un poco el, el sacarme la carrera, ¿no? que al final han sido como muchos años de repetir la misma asignatura por, uh -huh. simplemente porque quizás no me interesaba lo suficiente como para... Qué bueno. El tema de motivación, ¿no? Que hablabais justo ante, ante la Bárbara. Uh -huh. Sí, pues, totalmente. Además, a mí también me pasó. O sea, de hecho, por ejemplo, una anécdota que me pasó en carrera yo sufrí bullying en carrera en la universidad sufrí bullying o sea que parece increíble pues no pues sí pues lo sufrí pasa eh, o que me daba igual entonces pues, yo estaba lo mío y me daba igual no pero por ejemplo me pasó algo con los dices no y yo yo por ejemplo una de las asignaturas que era la programación en Visual Basic ya estamos hablando de de cuando la mil se hacía con lanza no entonces pues eh, yo tenía un 10, pero no me lo dieron porque eh, faltaba eh, codificar una coma. O sea, puse la coma, no la puse codificada. Y le digo, perdone profesor, esto es un, esto es un 10. Digo, no, esto es, no te voy a dar el 10 porque no te voy a dar la matrícula. O sea, esa es la explicación. ¿Quieres uh -huh. la matrícula? No la vas a tener. Uh -huh. ¿Ves? Entonces, y me quito medio punto injustificadamente por... Por eso, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí viene la desmotivación. Coges y casi en picado o porque fíjate, yo tenía todo eso controlado. Uh -huh. ¿Eh? Y yo, yo la entiendo bien a ella. ¿Qué creéis que hace falta en, en el mundo de, de la empresa, en el mundo laboral? ¿Qué, qué hace falta? Pues eh, sobre todo eh, eh, que no juzgues tanto. Cómo, es, cómo se comporta la persona, cómo interactúa la persona y más lo que puede sacar. Porque yo, al eh, principio, me, me, me impliqué muchísimo, muchísimo en Sopra. Pero según van pasando uh -huh. los años, que llevo ya 11 años casi, es que ya como que o sea, es, me, me aburro. Uh -huh. ¿Qué creéis que os puede motivar? No? Eh, yo creo que, que habláis de nuevo de esa motivación que os motiva. Yo creo que un reto, uh -huh. el, y un reto y que algo que no sea monótono, que las tareas automáticas eh, al menos a mí me cuestan mucho, me, me cuesta mucho hacerlas aunque sepa que me van a llevar como cinco minutos, es, es, es algo que realmente luego me acabo ocupando casi todo el día simplemente porque me cuesta el esfuerzo uh -huh. de decir vale tengo que hacerla y, y me cuesta mucho. Mientras que quizás tareas que pueden ser más complicadas o que pueden ser más, más difíciles a primera vista, al suponer ese pequeño reto, es el, el decir, voy a ponerme con esto y lo voy a sacar. ¿Y creéis que esto es posible en el mundo de la empresa? ¿Incluir reto, incluir motivación? ¿Es sí. posible? ¿Es viable? Sí. A ver, posible es. Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí me pasó en una empresa eh, que... Utilizaban un sistema, digamos, manual. Yo llegué, cogí, lo, lo automaticé, que todo, todo, y solo me, me sentaba a controlar que todo iba como tenía que ir. Y me dedicaba a hacer otras cosas mientras. Y me despidieron. Me despidieron y borraron los programas para que todo volviera a ser manual. Ostras. Porque no querían eh, gente trabajando manualmente. No querían autómatas. Digo, pero si es que ahora estoy haciendo otras cosas para y estamos ganando más dinero, pues no le interesaba. Les interesaba el trabajo manual. No le interesaba el automatismo. Entonces, si lo metemos ya en inteligencia artificial, es que encima con la, la inteligencia artificial puedes producir hasta un 400 o 500% más. O sea, yo a, le cojo a ChatGPT y le digo, créame, eh, yo qué sé. Mm, una tabla de contenidos sobre un libro de Steam uh -huh. y, y te lo saca y desarrolla desarrollame cada una de las materias y te lo escribe escribe un buen artículo sobre Steam de 500 palabras y, y, y 20 párrafos o sea, 20 líneas toma ¡Hala! ya soy blogger <risa> <risa> ¿cuál bueno. ha sido la mayor frustración que habéis llevado? Yo creo que llegar al punto en el que el día a día es monótono, cuando, mm. cuando llegas a, a ese punto en el que todos los días son, son más o menos iguales con tareas relativamente repetitivas, a mí es algo que, que me frustra bastante, que me consume como muy rápido la, uh -huh. las energías y, y hace que, que todo sea mucho más difícil de lo que debería ser. Claro, pero yo creo que ahí a lo mejor. Eh, yo ahí lo tengo más o menos solventado porque mi trabajo es muy creativo. Uh -huh. ¿Vale? Entonces. Es, o sea, yo cuando no estoy componiendo música, estoy, componiendo, estoy escribiendo libros y cuando no estoy eh, eh, haciendo estructura de, de dar clases para dar clases a, a alumnos y cuando no estoy haciendo cualquier otra cosa. O sea, hasta me, me invento ejercicios físicos para, para hacer en casa. Entonces, eh, yo normalmente siempre estoy haciendo algo. Que esa es parte de mi TDAH, ¿no? O sea, mi piractividad es física y mental. Entonces... Eh, yo ahí no, nunca, casi nunca me aburro porque siempre busco cosas que hacer. Pero es verdad que alguna vez sí me ha pasado lo que, le, lo que dice Irene, ¿no? Y es, es, o sea, es, es totalmente frustrante, porque dices, ¿qué hago yo ahora? Y me decía, a lo mejor mi ex mujer me decía, pues, mmm, vemos una película, digo. Pues, es que eso. Y es que ya le he visto, además es que no aporta nada. Ya, pero estás conmigo, digo. Ya pues sí, pero, pero no. Sí, una mente siempre inventando, produciendo. Claro. O preguntaba antes por las ventajas ¿no? que, que ha tenido para vosotros, pero ahora os, miro, os pregunto desde el otro lado, desde ese sitio de recursos humanos, ¿no? ¿Qué ventajas puede tener una empresa el incorporar, identificar, fomentar, desarrollar mmm, talento? De personas de alta capacidad en la empresa, ¿Qué, ¿qué beneficio, qué ventaja puede tener una empresa? Yo creo que son así como muy, muy estereotípico, ¿no? Pero eh, visiones nuevas. Uh -huh. eh, que quedan así como muy bien en, <laughs> en los currículos. ¿no? Eh, pero son formas diferentes de, de ver el mundo, de ver los problemas. Y, y eso siempre va a venir bien. Yo creo que, o sea, de hecho, yo no te puedo contestar porque es que no lo sé. O sea, uh -huh. No lo sé porque como n nunca he visto, o sea, siempre he visto que premian a los eh, que no son alta capacidad y a, la, y a los alta capacidad que he conocido uh -huh. algunos, ¿eh? O sea, eh, tengo amigos como mi amigo Lucas, ¿sabes? Mi amigo Lucas y yo ganamos, eh, bueno, yo y algunos más, ganamos el premio a la mejor web del mundo de, de 2014, ¿vale? Eh, y luego nos despidieron a todos. <risa> <risa> y pusieron, a, con perdón, a cuatro mindungis que la mantienen. ¿vale? Entonces, eh, es, es así. o sea Yo solo veo que lo que triunfa es los que, los que no saben hacer nada y los que de verdad saben, pues o les dejan apartados o, o se tienen, como habéis dicho, se tienen que ir a otra empresa porque al final acaba lo, lo que, pasando lo que dice Irene, ¿eh? que te aburres y dices o sea, aquí ni estoy a gusto y encima me aburro. Vamos a terminar en positivo, antes de hacer ronda de, de pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor reto que habéis conseguido en el mundo laboral? Eh, pues yo ahora mismo estar sobreviviendo a, a trabajar y a sacarme un doctorado a la vez, que es una experiencia <laughs> bastante complicada, no se la recomiendo a nadie. <laughs> y... Y yo creo que ya está. Uh -huh. pues, Mi mayor reto, no sé, yo, la verdad es que creo que he tenido bastantes, porque me encantan los retos, uh -huh. ¿no? Pero quizás el, el mayor reto, o el que, que recuerdo con mayor cariño, fue cuando eh, en una empresa me pidieron crear un sistema de ordenación de camiones, de paquetería, ¿vale? Y los, el sistema tardaba... 3, eh, como cuatro minutos en ordenar 100 paquetes y todos me dieron la enhorabuena bueno, uf, has ordenado porque mostraba el camión en 3D girando donde sacaba paquete, cómo lo tenía que colocar todo. Y todo el mundo, ahora ¡Oh, ¡Qué maravilla! Y yo, ¿qué maravilla? No, esto o sea, da asco. O sea, es, esto es una porquería. O sea, y lo he hecho yo, eh, cuidado. O sea, que esto es una porquería. Pero ¿qué dices, hombre? Que está genial. Digo, que no. O sea, y lo borré. Directamente lo tiré a la basura. Y, cogí, y empecé de cero. Y, eh, y, de ahí, y lo volví a hacer, y de pasar de tres minutos, o sea, de, de 180 segundos más o menos, pasó a, a 13 segundos. 13 segundos. Y todo fue por la ley que, que se me ocurrió en ese momento, que luego enuncié y la denominé la ley de la perspectiva elemental, que es que viene a decir que cada cuanto aún más crecemos, más nos complicamos. Y entonces, porque claro, empezamos a tomar premisas que no teníamos que tener en cuenta, ¿vale? Y es lo que pasó con eso: que para hacer el sistema de ordenación empecé a tomar integración, derivación, probabilidad y eh, combinatoria, cuando en realidad lo único que había que hacer es un juego de Tetris, pero de Tetris automático. Entonces, eh, mete, 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 no, saco, meto, 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 meto saco, meto, meto, meto saco, hasta, ¿eh? y simplemente cometer y sacar, de repente bajo de 180. Segundos, Mentalidad total de fuera de la caja, ¿no? <laughs> otra de las cosas que hablábamos. Total, total. Total. Pues muchas gracias. ¿Preguntas? Seguro que estáis deseando. Tenemos cinco minutitos. A ver, yo una, eh, felicitaros por la charla. Eh, a ver, yo he estado cuarenta y tantos años en organizaciones, eh, muchos de ellos, más de la mitad, en eh, consultora tecnológica. Y yo no he, hablado, no he estado en recursos humanos, pero he hablado con muchas personas, digo, he tenido muchísimo contacto con los recursos humanos y con todas las áreas de la organización, he estado en comités de dirección y no he oído hablar de altas capacidades uh -huh. ni de superdotados, digo, ya sé que, pero, pero que no lo he visto. Eh, me imagino que, que algunos... Pues, medio en el que nos hemos movido eh, eh, había ingenieros de software, había eh, consultores avanzados de SAP en su momento me imagino que ha habido pero digo que, que no te, ni les he conocido yo personalmente ahora pensando y conociendo un poco las características y tal pues a lo mejor puedo decir mira, pues, fulanito fulanita eh, pero, pero no lo he conocido no y luego me ha llamado mucho la atención un poco eh, ...las relaciones vuestras con los equipos y con tal... ...entonces eh, Irene ya ha contado que sí... ...que en el, en el colegio... Eh, ...pues había un grupo de, de otras personas... ...os habéis encontrado luego en la universidad... ...posiblemente en ingeniería sea más fácil también... Eh, ...y sobre todo eh, en los trabajos... ...que habéis tenido... Eh, eh, ...es habitual relacionaros con, con personas de altas capacidades... Eh, eh, no digo ya como jefes o como subordinados, sino también pues eh, pues bueno pues al mismo nivel que habéis estado vosotros. O también o están ocultos, o están, eh, vosotros mismos se sabe en vuestras organizaciones y es eh, eh, vuestras capacidades. Ah, pues en mi, mi caso no, desde luego. Mm, yo tampoco he dicho nada a nadie. No, pero no solo eso, o sea, es que tampoco creo que lo sepan. O sea, por ejemplo, yo tuve uno de mis alumnos que se fue precisamente por eso, por falta de motivación. O sea, eh, yo le formé, el tío era una bestia que podía ser mi sucesor, ¿no? Como, que es lo que yo, de hecho, yo quería que fuera mi sucesor, ¿no? porque yo tengo una máxima cuando enseño y es que... El alumno siempre tiene que ser mejor que el maestro, porque si el, el alumno no supera al maestro, es que el, el maestro no ha hecho un buen trabajo. Esa es una de mis máximas. ¿no? Y entonces, pues, eh, él era un, ese candidato, era perfecto. O sea, joven, con unas ganas terribles, con una motivación arrolladora, una bestia, absorbiendo información, y como le pusieron hacer algo que no es lo que quería, se fue. Uh -huh. Entonces, eh, un poco pasa eso: que los, las altas capacidades no se tienen en cuenta. Dice, no, es que me da igual que seas un genio, que yo quiero que eh, programes en Pascal. Uh -huh. Entonces, pues, pues tienes que programar en Pascal. Y si no, programas en Pascal, fuera. Hay otra pregunta por allí, creo. Sí, la, soy Andrés García, notario. Eh, yo trabajo en una universitaria y, y solamente. Yo, de clase en varias facultades, de psicología, pero de clase en medicina también. Y estoy acostumbrado a trabajar con chavales bastante listos, ¿no? En general, bastante listos. Habéis logrado, Carmen, muy bien y muy mal. Lo habéis logrado muy bien, la verdad, en los dos sentidos positivos. Sobre todo porque eh, se está obviando un poco qué es lo que quiere la empresa. ¿De acuerdo? Si al fin y al cabo entiendo, hay un rasgo de alta capacidad. Eh, eh, es exquisito para algunos perfiles, sobre todo del ámbito de ingeniería, cuando terminan haciendo una MBA, porque las competencias de liderazgo, toma de decisiones, creatividad. Sí, eh, por ejemplo, Plastería es una muy buena empresa, eh, cuidado, es una muy buena empresa, eh, o sea, no, trata muy sí, bien a la gente. Eh. No, no. Pero en alta capacidad hay que ser críticos. Pero yo creo que en alta capacidad, al fin y al cabo, en el mundo de la empresa está basado en el rendimiento. Nosotros cuando trabajamos los niveles de STEM o buscamos evaluación eh, por competencias y formamos en pensamiento divergente, en, en gestión de comunicación, es decir, las, los que son las, las variables que se deciden como fundamentales de soft skills para poder trabajar la alta capacidad, en muchos casos se le da un valor. Eh, inherente a la especialidad, pero también en, en ese marco de desarrollo de habilidades competenciales que hacen a la persona también más humana, ¿no? En ese sentido, muy positivo. Me ha porque a mi padre le decir que cuando me echaron del colegio tenía también una gran alternativa que fuera por motivos motivos también sencillos. Mi padre nunca lo entendió así, pero bueno, yo ahora voy a decir que ha habido casos anteriores que también han ocurrido ¿no? y concurrido. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces se puede yo primero creo que quedaría muy raro, muy poco elegante la definición como alta capacidad no específica, es decir en qué, ¿No? porque ya cuando vas uh -huh. a, un, a un campo de acción tan determinado, si vas a ingeniería de software o vas a, a IAS o vas a trabajos tan específicos, presupongo que eres un experto de alta cualificación para eso, que va acompañado del salario que claro. te corresponde y, y, y esa cualificación. Es decir, yo creo que se omite el término de IA, pero se espera, yo, perdón, de IA, de alto cociente, pero se espera por el propio puesto. Es alta capacidad, porque ya el sueldo corresponde a la alta capacidad, el puesto de responsabilidad involucra alta capacidad. Y otra cosa es que se cuide a la persona, que eso sí me ha gustado mucho de vosotros. ¿no? Es decir, el incorporar dentro de ese conocimiento, el trato a la persona dentro de la empresa con esas cualidades humanas íntimas. y tal. Ahí sí que estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que la empresa atribuirle el factor de que me traten por, por inteligente en el sentido, yo creo que será cuando se demuestre el rendimiento, ¿no? Las empresas, al, al fin y al cabo, en los procesos de selección y en los equipos de selección, buscan el mejor perfil para el mejor puesto, al fin y sí. al cabo. Otra cosa es que ese, me, ese mejor puesto luego se aburra de forma inherente. Entonces, muchas veces yo creo que ese trabajo en otras competencias, desarrollo de la inteligencia emocional, el desarrollo de la relaciones la de, la, de, de la personales positivas, que a veces los, los, las personas de STEM tiene esa, 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 como lo has dicho muy bien, ¿no? esas pequeñas debilidades que al final educadas, acompañadas, hacen a la persona mucho más completa y mucho más feliz en los sentidos no solamente personales sino laborales también, pero ver a la persona en el perfil sobre todo de educación universitaria con mayor competencia y creo que a veces la atribución de inteligencia o alta capacidad a veces es tremendamente compleja para el propio estudiante, ¿no? en su propio desarrollo. Ese, ese estigma del que hablabais un poco muchas veces termina siendo un problema de altísimo nivel, sobre todo en la idea de lo que debería ser su rendimiento. ¿no? Claro, pero a ver, yo por ejemplo soy de la opinión de que es que ni siquiera la inteligencia está bien definida. Es, o sea, no hay, no hay un consenso de alta, de alta capacidad. Entonces, yo cuando hablo de alta capacidad, en general me refiero a la capacidad intelectual. Pero luego, si nos ponemos en plan Garnier pues eh, hay hasta 12 hasta 12 tipos de alta capacidad y no olvidemos la, la, la teoría de las 10.000 horas que en cuanto uno estudia algo o practica algo durante 10.000 horas, muchas de las cosas y de las profesiones ya eres alta capacidad porque claro, 10.000 horas programando en, pH, en en javascript o en php, ¿no? que son dos lenguajes de programación de informática ya te vuelven, un, te vuelven una máquina Ahora, ¿eres alta capacidad por, por, por saber el PHP eh, perfecto? No. Eh, lo que te vuelve de alta capacidad es poder solucionar las cosas eh, con tres instrucciones, no con todo el lenguaje. Entonces, mmm, ahí eh, es que no hay un consenso. Y como no hay un consenso, ¿sabes? Por eso yo he dicho que yo no veo la alta capacidad en la empresa. Y es una lástima, ¿no? Porque es que yo creo que, y eh, muchos chavales que yo, he, que yo he visto pasar y que se han ido ellos, he eh, cuidado, porque eh, a mí lo, una de las cosas que me gusta de Sopra es que cuida a sus empleados, eh, o sea, los cuida mucho, ¿no? Entonces, normalmente yo no recuerdo ningún de, de, más que tres o cuatro despidos y normalmente están justificados, ¿no? Pero diez, tres o cuatro despidos en once años, o sea, que vamos a ver, que es que nada relevante, ¿no? Y, y sin embargo, sí veo que cuidan mucho, pero lo que también veo es que se va mucha gente. Se va mucha gente con conocimiento. Uh -huh. Sí, tiene que ver con esa pérdida del, del talento. Uh -huh. Esa pérdida de talento sí la veo, mucho. No sé sí. si ella. Pero claro, yo que llevo 11 años y 35 años dedicándome a la informática, porque empecé creando ya una, un juego para la cardiología para la Universidad Complutense de Medicina, ¿vale? Entonces. Eh, hace ya en el 89 por ahí Entonces, eh, veo muy, mucha pérdida de talento ...mucha... hay mucho yo creo que la empresa que tienen que aprender o tenemos que, que aprender sobre la alta capacidad para poder integrarlo una última pregunta queda por aquí a quien que quería ¿Sí? eh, me gusta por lo que habéis comentado antes de que se hace una mala interpretación de lo que es la inteligencia y las altas capacidades pero por ejemplo para mí a la, a la hora de intervención, yo creo que me parece una pregunta conveniente para vosotros. ¿Qué sería más útil para una alta capacidad? Que me digas que soy alta capacidad, que lo puedo saber o no, que bueno, uh -huh. muchos que son alta capacidad, aunque nadie le haya dicho nunca que tienes un 140 y algo, lo saben. Es más el, eh, yo como empresa en recursos humanos, si voy a tener las pruebas a disposición y los recursos a disposición para poder examinar un poco cómo es esta persona de altas capacidades, más que determinar si es altas capacidades o no, y crear como un protocolo eh, que necesita específicamente esta altas capacidades en este contexto. Porque a lo mejor es un altas capacidades el que tiene una comunicación social nefasta. Entonces, vale, es un genio, que no vale para absolutamente nada lo que tú necesitas no a esta empresa, pero como es un genio, pues hay que, uh -huh. hay que, hay que forzarle... a que No, hombre, a ver... Las altas capacidades, al final tú, tú logras ese número gracias a una combinación de factores que es que a lo mejor es altísimo en un lado y gracias a que es altísimo en ese lado, es unas altas capacidades, pero es que a lo mejor parece un inútil en otro aspecto, porque es que mm. es una combinación de factores que a veces no se tiene en cuenta y por eso yo creo que a veces el quedarnos solo con el resultado en vez de analizar de dónde han salido esos números, ahí yo creo que puede estar un poco el error cuando tú vienes a, a tratar con ese empleado de una forma más positiva. ¿no? Mm. Sí, Contesta tú si quieres. Yo es que creo que no tengo como la, la capacidad de contestar a esta pregunta porque oh, tampoco no, no es, eh, creo, competencia mía el saber cómo gestionar los recursos humanos porque no tengo ni idea de recursos humanos ni de psicología eh, en general. Entonces, eh, yo lo que creo es que a todas las personas dentro de las empresas habría que potenciar sus fortalezas y ayudarles con sus debilidades entonces si una persona eh, tiene quizás eh, es, eh, es capaz de comunicarse un poco peor no, no sabe muy bien eh, cómo hablar delante de grupos de personas quizás se pueden hacer formaciones para que para no desperdiciar este, uh -huh. estas personas que tienen talentos en otro claro. en otros ámbitos no decir bueno como no sabe hablar en grupos de gente no vale para nada yo creo que lo que habría que hacer sería un poco Apoyar a esas personas uh -huh. y en, es. en estas debilidades. Efectivamente. Y sí, y efectivamente, yo, vamos, yo no soy psicólogo, ¿vale? pero sí me gusta la psicología, aparte de otras cosas, ¿no? Como la, sí, más, 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 más duras como la física cuántica. Pero, pero lo que sí te puedo decir es que mi conclusión es, mi pensamiento es que el, el número no hace, no hace al monje. Vale, entonces eh, eh, yo soy de la opinión de que, por ejemplo, yo últimamente recurro mucho a una frase, ¿no? Y es que, que eh, aquel que solo tiene un martillo, ¿eh? Eh, todo se le parecen clavos. ¿Sabes? Y esto viera a decir que, claro, que los neurotípicos o o normotípicos, ¿vale? pues normalmente tienen una cantidad de herramientas limitada, mientras que los neurodivergentes, normalmente, en este caso los, los, los de alta capacidad, tienen muchas más herramientas. Entonces, esas herramientas pueden venir desde el pensamiento crítico, desde el pensamiento abstracto, desde el pensamiento creativo o desde el pensamiento emocional. ¿Vale? o sea puedo venir hasta de experiencia de de asociaciones de experiencias pasadas y entonces todo eso hace que tengas un conocimiento y o que parezca que tengas un conocimiento vale que podría evaluarse como una inteligencia entonces todo es yo sí creo que no es un número pero sí también creo que eh, yo creo que a lo mejor es porque soy asperger pero la gente entra da mucho, eh, 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 importancia a la inteligencia emocional, ¿vale? Pero eso sí, la inteligencia emocional que dice la teoría de la mente, ¿vale? Uh -huh. Y es que hay, no, hay una une, no hay una única teoría de la mente, hay varias. Yo soy de la opinión de que de momento ya están registradas dos, porque está la teoría de la mente autista, pero es que yo creo que hay más, ¿vale? Entonces, es muy, decir eso que tú bien dices. Y a mí me parece un grave error decir que es un número. Al final yo creo que de lo que se trata y con esto cerramos es de hacer esa guía de buenas prácticas de las que hablábamos nosotras cuando empezamos a diseñar los talleres, que nos dimos cuenta que oye, pues que no había tanta información, no había tanta, realmente, tanto eh, trabajo hecho en esta línea en el que bueno pues consigamos de alguna manera unir ese mundo. Mm, empresarial o ese mundo laboral con ese mundo de las altas capacidades yo creo que como objetivo de trabajo de, de nuestro grupo es una, una conclusión excelente que yo creo que es la línea en la que tenemos que seguir muchas gracias Irene Pablo damos paso a la siguiente mesa que ya es, que ya es la última y al final si nos quedan otros dos tres minutitos pues recuperamos alguna pregunta si hace falta gracias chicos Buenas tardes, bueno, pues yo soy Diana González, eh, también perteneciente al grupo de trabajo y profesora, por eso llego tarde un poquito. <laughs> ya, lo siento. Y bueno, vengo a presentaros a la mesa, que prefiero que se presenten ellos solos. A ver, contándoos un poquito quiénes sois y qué hacéis aquí. Pues soy Maque Salcedo. Eh, he sido muchas cosas. En la primera arquitecto, que creo que por eso me habéis llamado hoy. Después eh, mudé al al mundo de la educación y desde ahí pues, he continuado en mi formación en las altas capacidades más específicamente y ahora he montado un gabinete de atención a las familias eh, en cuanto a las altas capacidades. Uh -huh. y cuéntanos. Muy buenas, a ver soy Manuel, yo soy abogado, soy economista también. Bueno, actualmente también estoy en último año de doctorado en Derecho, ¿sí? presento en teoría el 28 de febrero. Uh -huh. Que espero que no sea el último. Me gustaría hacer más después a futuro si mi mujer no me pide el divorcio. <laughs> no es un buen momento. <laughs> y bueno, la verdad es que sí que he ido cambiando determinados trabajos, pero bueno, siempre he querido seguir una línea. Pero bueno, luego si queréis lo hablamos con más calma porque tiene muchas aristas el tema. Sí. ¿Con respecto a...? Bueno, a ver, al final... Eh, yo creo que lo, se lo comentaba el otro día un compañero. Al final, eh, en los casos nuestros yo siento no puedo decir que sea un yonqui no en ese sentido no pero en el término bueno no pero al final en nuestro trabajo el éxito se mide de manera muy sencillo has tenido un resultado exitoso o no uh -huh. parece cada vez como que la dosis que vas necesitando cada vez es mayor es decir ya por ejemplo terminar un procedimiento y que salga bien no te vale necesitas más y más es decir y cuando no te sale bien las cosas, pues evidentemente te sienta mucho peor. Yo además siempre he, he considerado que he tenido muy, muy mala tolerancia a la frustración, muy mala tolerancia a la frustración, <laughs> incluso a veces cuando eso tengo hasta un pequeño punto colérico que intento, por, eh, intento pulirlo, pero, pero me ha acompañado siempre. Entonces, bueno, por eso te decía que tiene muchas aristas. Sí, que hay varios campos, ¿no? A explorar un poquito ahí. Sí, sí. De acuerdo, pues si os parece bien, voy a poner... Un vídeo de Paloma Morillo, que igual que, que Enrique no ha podido estar hoy con nosotros, nos ha mandado un vídeo vale, con su testimonio con respecto a su vida. Hola, soy Paloma Morillo, soy profesora titular de la Universidad de Valencia. Concretamente, tengo ahora mismo 37 años y fui identificada como una persona con alta capacidad intelectual a los 33, hace cuatro más o menos. Soy profesora del Departamento de Contabilidad en la Facultad de Economía. Pero tengo un doctorado en modelización matemática y otro en eh, análisis estadístico. Así que mi perfil es muy cuantitativo y sigo muy ligada a, a todas estas áreas, a, a la vez que he seguido publicando en áreas como la ingeniería, la conservación preventiva de patrimonio cultural, etcétera, etcétera. Es verdad que solo he vivido lo que es el mundo académico, porque desde que. Terminé mi licenciatura, bueno, durante el estudio de la misma estuve inmersa ya participando en, en la investigación, concretamente en el Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar, durante mis, mis años de la licenciatura en la Universidad Politécnica de Valencia. Y, y bueno, conozco solo este ámbito, el ámbito de lo académico de la universidad, y tengo que decir que de hecho lo escogí porque me pareció que era más flexible y que se iba a ceñir más a mi, a mi perfil de, de trabajo, en el que me gusta mucho pues, poder asumir nuevos retos, eh, combinarlo con tareas de, de diferente índole, complejidad, de diferentes temáticas, de disciplinas, eh, conocer a, a mucha gente y en qué trabaja, porque me apasiona pues, esta parte más... Eh, Intelectual ¿no? me proporciona mucha, mucha satisfacción. Y sí que es verdad que uno de los retos fundamentales o algo que eché en falta claramente es que no se, no se potencian o sigue el sistema valorando mucho la especialización en una área determinada. Entonces, los perfiles multidisciplinares, multipotenciales, como es mi caso, por ejemplo, pues eh, tienen más dificultad porque en la valoración de los méritos para ir es promocionando para cuando quieres explicar cuál es tu currículum, pues es un poco raro, ¿no? La, la, al final el reflejo es eh, que se nos queda esa sensación un poco de, mm, es eh, aprendiz de todo, maestro de nada. La parte. Tengo que decir que las soluciones eh, que he encontrado es, bueno, de una parte, como decía, el propio haberme quedado en, el, en la universidad a trabajar fue una decisión basada precisamente en eso, conocer que a mí mi perfil me gusta organizarme, ser muy autónoma, trabajo en grupo, pero me gusta poder flexibilizar mis tareas cambiar de áreas, de dinámicas y, y la universidad me daba esa libertad, pero por otro lado presentaba el problema de, de que a la hora de evaluar el perfil, los méritos, pues eh, sigue un poco anclada en la especialización, aunque está haciendo movimientos y avances hacia la multidisciplinariedad, porque es un valor fundamental en... En, nuestra, en, en el avance ¿no? del conocimiento ahora mismo y, y en las dinámicas que se producen. Entonces, eh, no llegué a encontrar una solución como tal, lo que hice fue adaptarme, eh, combinar todas las facetas, es decir, adaptarme a los méritos que sabía que me exigía el sistema dentro de una especialidad para poder seguir promocionando, para ganar mi plaza, que además la, la gané de joven. Y, y, y bueno, hacer contactos dentro del área en el que yo había entrado finalmente en la universidad, que era un área más relacionada con la economía, porque era la titulación inicial que tenía, pero sin embargo, como tengo esa parte cuantitativa que me gusta tantísimo de análisis de datos, la estadística, el meter todo lo que pueda más, más matemático, más cuantitativo, seguí haciendo y desarrollando investigaciones conjuntas con otras universidades, con otros departamentos, con otras disciplinas, porque me gustaba y porque es lo que a mí me genera también satisfacción, esa, esa diversidad. Así que la solución fue un poco cumplir ciertos estándares que eran los que sabía que me iban a dar la seguridad. Y por otro lado, combinarlo poco a poco conforme fui ganando en, en solidez en mi puesto y ya tenía una, un, una carrera más consolidada, pues ir haciendo y diversificando en las tareas que más me gustan a mí. Un saludo. Ya sé que sí. Pues yo sí que os quería preguntar un poquito, según vuestra experiencia, ¿qué pensáis? Al hilo de lo que estábamos comentando previamente, ¿qué necesitan las empresas para retener al talento? ¿Por qué se están yendo? Interesante, interesante pregunta. Eh... Bueno, estamos hablando de cómo retener el talento, en este caso ¿no? de las personas con alta capacidad, y también se ha mencionado en la sesión de hoy que no se conoce realmente qué es la alta capacidad, ¿no? con lo cual eh, me parece fundamental que hagamos un poco de divulgación y que haya formación al respecto a nivel sociedad. ¿no? Y bueno, esto es complejo, llevará tiempo, pero poquito a poco intentar ir poniendo nuestros granitos de arena. ¿no? Y luego. Eh, bueno, si lo que hay que retener es el talento, yo lo que no entiendo es por qué no se le pregunta a una persona, como decía antes el compañero, que es muy valioso, que es maravilloso, pero cojo y lo pongo en, otro, en un puesto que no, le, que no le interesa. Bueno, pues yo creo que, eh, bueno, como en el colegio siempre hemos dicho, ¿no? la atención personalizada del alumno y saber sus intereses, pues entiendo que en la empresa lo mismo. ¿no? Si tienes a una persona de mucha valía, pues pregúntale qué le apetece hacer, dónde se ve en el futuro, qué, ¿no? cuáles son los pasos que, que le gustaría seguir. A ver, yo sobre esto tengo una teoría un poco controvertida. Entonces, eh, sí, es un poco, y además creo que es un poco recoge lo que se ha dicho antes. Vamos a ver, eh, muchas personas de altas capacidades no van a conseguir en las empresas sus objetivos porque al final esto es condición humana es decir si la persona que te está evaluando por encima no es capaz de comprender o no es capaz de saber aprovechar ti un competidor un competidor que hace peligrar su puesto de trabajo entonces qué acciones tiene para poder defenderse bueno todos sabemos el famoso eso sabréis vosotros mejor el famoso principio de peter no que todo el mundo llega hasta que se resulta incompetente no puede crear otro que nunca me acuerdo el nombre que es crear estructuras hacia abajo para que esa persona nunca llegue hacia arriba. Y la tercera es pues como bien dicen colocarlos en puestos de tal manera que no desean y al final sabe que no va a tener que hacer mucho más que él se irá por sí mismo. Entonces, claro, eh, yo entiendo mucho el problema, pero hay una parte de condición humana que es muy difícil de conjugarla. O sea, muy difícil. ¿Y cuál es? Pues que la persona al final va a defender. O sea, hay, al final, cuando hay dos personas, y, y yo creo que muchos jefes lo saben, y ven una persona que tiene altas capacidades, ve en peligro su posición lograda. Porque esa persona, y yo creo que él mismo puede incluso comprender que tiene más capacidades, más habilidades, tiene eso. Entonces, ¿cómo lo va a defender? Pues de esa manera. Entonces, claro, es complicado en muchos casos intentar conjugar eso, yo creo, ¿eh? Se junta un poco el miedo y la ambición, ¿no? el querer, el sentido de permanencia, de querer mantener su puesto de trabajo. Por supuesto, por supuestísimo, vamos. ¿Habéis tenido, dime, ¿habéis tenido situaciones de acoso laboral o de una situación así como muy complicada? Bueno, yo el en, primer, en el, uno de los primeros trabajos que tuve como arquitecto, ¿Sí? mi jefa directa después me di cuenta que me había estado haciendo móvil porque mmm, pasaba olímpicamente de mí, me veía como una niñata. Y, y luego cuando venía el jefe que estaba por encima de ella, bueno, el, el, el jefe del estudio, pues eh, se atribuía eh, cuestiones que había diseñado yo o que había decidido yo, o méritos míos, pues se los atribuía a ella y yo decía, bueno, pues, y luego yo no podía hacer nada, ¿no? También yo me veía pequeña, eh, yo no tenía ni idea de, de la vida laboral uh -huh. y, bueno, ¿Le quitabas un poco de importancia sí. o sí que eras consciente de lo que estaba sucediendo? No, no, era día consciente día. de lo que estaba sí. sucediendo, pero eh, bueno, yo entonces no sabía nada del mundo de la alta capacidad y ahora con perspectiva mmm, veo que en, mí, eh, en mi trayectoria general eh, ha, ha tenido muchísimo peso excesivo el tratar de agradar a los demás, que es otra de las características oh, eh, habituales, sí, entonces eh, yo no, no me quejaba porque, bueno, y luego va unido un poco a lo que decías tú antes. De, yo creo que también en las empresas molesta... El, el genio o el que sale un poco de la norma, ¿no? Y por eso decíais antes, ¿no? Que, que se hacen los equipos, pues con los mindundis, que no, tampoco es, o sea, pueden ser buenas personas, buenos trabajadores, pero sobre todo se busca que sean dóciles, que sigan las normas del sistema. Yo muchas veces me he sentido, eh, no me sé las reglas del juego. Yo no sé a qué están jugando aquí. O sea, yo sé que esto es lo mejor, pues, en distintas empresas que he estado sé que este es el camino, sé que es lo ideal. No entiendo que los demás no lo vean así. Y eso pasa muy habitualmente. Entonces, al final, a aquí ponemos en determinados puestos, pues a los que son más dóciles, a los que me van a dejar mantenerme en un puesto superior, a los que pues van a decir que sí a todas mis ideas. Bueno, a los que yo entiendo. Por eso digo que me parece fundamental la formación a nivel sociedad de lo que es la alta capacidad, porque a lo mejor una persona con alta capacidad no va a querer quitarte el puesto, sino que va a querer eh, fomentar y agrandar ese proyecto, ¿no? Entonces hay, hay todo tipo de personas con alta capacidad, también hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, formación, es que la gente no sabe cómo son las personas con alta capacidad. Bueno, nada más que tienes que ver que lo que acaba de definir ella perfectamente de las personas dóciles, lo tienes en las organizaciones más grandes de este país. Que son los partidos políticos, es decir, donde no se fomenta en muchos casos la competencia, sino que es el dedo, digamos, divino del jefe decide quién va a ocupar este puesto. Entonces ahí lo tienes. Partiendo de eso, todo lo demás es consecuencia lógica de esto. O sea, no... La búsqueda un poco de que la persona sea mal, moldeable, ¿no? que, sí. que se ajuste sí. un poco la empresa en vez de al revés. Claro, evidentemente. Se tergiversa un poco el, el objetivo, ¿no? De la empresa, del partido, de, de, ¿no? de querer ayudar a nivel social, a nivel, bueno, pues a veces eh, se acaba personalizando mucho en, en los egos y en que es otra otra cuestión importante en el mundo de la alta capacidad también, quizá por las grandes capacidades de, de las personas que lo integran hay a veces mucha lucha de egos que digo es completamente eh, nada fructífera porque no sale ganando nadie. Con respecto a lo que me decías, de si preguntabas a ella que si habíamos sufrido bullying. A ver, yo no he sufrido lo que se dice bullying, pero no sé, supongo que os pasará a varios de vosotros también. He tenido jefes, a mi entender, con muy pocas capacidades y gente por arriba con muy poquitas capacidades. Yo siempre digo que cuando cuando digamos para yo tener de cierto respeto, ama un respeto moral, una admiración moral a la persona que tengo encima, tiene que ser alguien que aprenda, que aporta. Al final el defecto que muchos y yo me puedo incluir en ellos podemos tener es que cuando la persona que tienes o te dirige no tiene esas capacidades, tienes un poco al menosprecio. No pasa nada, es decir, no un menosprecio eso, sino que bueno, usted no me está aportando nada, qué me está enseñando este. Uh -huh. y Fíjate, ya, bueno. Manuel, en, en la línea de lo que estás diciendo es que me, me hace mucha gracia verlo en el idioma de del adulto, ¿no? Porque eh, lo vivimos muchísimas veces en el colegio cuando los chavales con altas capacidades eh, tienen delante a un profesor que eh, les parece que da bien la clase, que merece su respeto, que les parece un profesional, esa asignatura a full, como claro. dicen ellos, aunque no les guste. Claro. Y sin embargo tienen a otro que una asignatura que es su pasión y como sea ellos consideran un necio, les ponen la X y olvídate, o sea, soy capaz de suspender matemáticas aunque vaya acabando haciendo matemáticas exactas porque es mi mi pasión, pero depende muchísimo de la consideración que yo tenga ante él, mi superior, en este caso el profesor, y es exactamente lo mismo que estabas diciendo tú. Pueden frustrar, de hecho, a muchos, a sí. muchos niños su vocación. Totalmente. Si se cruza un profesor con poca capacidad o poca motivación por el camino. O profesionalidad dentro profesionalidad. de su justicia. Pues supongo que esto será tema otra mesa a tratar, o sea, no. La ¿no? De interés, ¿no? Del alumno en el momento en claro, el por que supuesto. se ve poco motivado y se ve como un poco uh -huh. aparte incluso. Sí. En la universidad, hablando un poco ya de este sentido, así estábamos hablando antes del tema de trabajo en grupo, no trabajo en grupo, que me parecía muy interesante también, porque ya ahora soy profe. ¿Cómo lo veíais? ¿Lo veíais como un reto la opción de cuando os mandaban a hacer un trabajo en grupo o como una tortura? La ve. La ve sin duda. Sin duda. También. A ver, sí, un poco. tortura máxima. Vale. Yo te cuento en uh -huh. mi experiencia dentro de, de arquitectura había muchísimos trabajos en grupo, ¿vale? Porque también te enseñan a que luego una, un, un proyecto de arquitectura necesita de muchos profesionales, ¿no? Entonces te, te obligan casi desde el principio. Entonces yo ha habido eh, tareas que recuerdo espantosas, espantosas, y sin embargo ha habido otras que no sabía por qué depende de los compañeros con los que me había tocado eh, las había disfrutado muchísimo bueno. qué casualidad que a posteriori me he dado cuenta que algunos de esos compañeros tenían alta capacidad también, también. de hecho las personas con las que yo tuve más sintonía en la carrera eh, bueno pues ahora han contactado conmigo muchas de ellas oye es que mi hijo tiene altas capacidades y tal a ver si podemos trabajar con él y tal. entonces yo no lo sabía en ese momento uh -huh. y eran con los que realmente pude trabajar bien bueno, ¿Más cómoda? Bueno, la verdad es que en nuestra carrera no hacía mucho trabajo en conjunto, para que te voy a engañar, porque la carrera nuestra es muy individual. Pero bueno, eh, muchas veces sí que recuerdo perfectamente un trabajo que hice hace, como en quinto de carrera, pues así, con dos compañeros que bueno, que eran bastante más de estar en la cafetería que estar en clase, y me acuerdo que les dije, bueno, no os preocupéis, os hago yo el trabajo y ya está. Al final acabé haciendo yo el trabajo. O sí. pero digo claro, es que es algo muy frecuente, ¿no? La persona sí. con altas capacidades acaba haciendo el trabajo de los demás y el resto pone el nombre. Uh -huh. sí. Y esto desarrollado ya para el mundo laboral, ¿no sucede algo parecido? Bueno. Una persona con altas capacidades que es el que trabaja muchísimo y el resto poniendo el nombre en la diapositiva al final. Yo he tenido suerte, o sea, en el mundo de la construcción sí que pasó muchísimo todo eso, donde más tuve esa sensación y ese no pertenezco y ese no hay manera, fue en el mundo de la construcción. Luego en el mundo de la docencia, pues te diré que creo que no están evaluados, pero creo que me he encontrado muchos compañeros con alta capacidad, o por lo menos eh, profesores con muchísima vocación docente. Entonces, un docente que realmente se quiere dar a sus alumnos, y yo creo que es más fácil trabajar en equipo y yo ahí no he tenido ningún tipo de problema, personalmente. No dudo que lo pueda existir. La que exista. Ha, sido positiva, ha, sido buena, sí, ha sido amable sí, por todas las partes. Sí, sin embargo, en el mundo de la construcción no. no. Porque además, bueno, sé que ahora ha cambiado mucho, gracias a Dios, pero los años en los que yo estuve en la construcción... Era un mundo bastante machista, sobre todo lo que era el ir a obra. Entonces, a mí, por ejemplo, en los estudios de arquitectura en los que estaba, eh, me decían que yo a obra no iba, que a mí no me llevaban. Y decía, ¿pero por qué? O sea, si tengo que aprender más y si voy a obra, o sea, es que no, no me tengas aquí encerrada, ¿no? Y no porque a ti no te van a hacer caso los, los el jefe de obra y tal, porque como eres mujer, porque tal, porque no sé cuántos, y yo, bueno. Y luego llegó un compañero, eh, pues mucho más joven e inexperto que yo, pero como era chico, pues eh, habíamos diseñado un colegio, me acuerdo que además en concreto era un colegio, y mis ideas ni las miraron, cogieron directamente las de él. Y cuando me quedé embarazada de mi primera hija, pues es que estás... Faltando muchas horas al, al trabajo porque estás vomitando todo el día en el baño, del estudio. Entonces, mejor, mira, vete a casa con este proyecto y ya con los siguientes te llamamos. Y hasta hoy. Entonces, eh, sí que ha sido un mundo bastante ingrato para mí en ese caso, pero quizá más por ser mujer, que, que antes también estábamos hablando, ¿no? En, en el mundo STEM, el tema de la mujer es complejo. Es controvertido. Sí. Steam, estoy de acuerdo contigo, porque yo también he dado plástica en el colegio y es un área a desarrollar y, y ahí, por ejemplo, he aguantado mucho tiempo en el mundo docente, en el mundo escolar, porque a pesar de que estaba muy cuadriculado y muy, me, podía estar encorsetada, eh, sí que cada día es distinto, aunque sean las mismas clases. O sea, pasan mil cosas en el colegio, es todo muy creativo y ahí experimenté lo que he experimentado, lo que tú estabas contando. Pero por otro lado también me he dado cuenta que eh, me ha ayudado a esa parte de necesidad de control que tiene ¿no? una persona con altas capacidades. De yo tengo que saber qué va a pasar. Luego, si no pasa, pues ya intentaré adaptarme a los mm -hmm. cambios de planes que también los he llevado siempre muy mal. Pero por eso mm, me ha ido bien y, bueno, sin más, me he acordado ahora. El tema de la tolerancia a la frustración, ¿no?, sí. que comentabas antes. Sí. A ver, eh, yo actualmente, a ver, actualmente no puedo decir nada porque he entrado hace poco como director del departamento jurídico de un despacho y, bueno, he adaptado un poco la forma de trabajo, un poco a lo que... Digamos, yo pienso, ¿no? O sea, esas reuniones de dos horas que os voy a contar, donde se podían resumir en siete minutos, sí. o sea, lo que se dice, donde es, como digo yo, una oda a la vacuna, o sea, no se dice nada, pues eso, bueno, está claro, ¿no? Eh, lo que pasa es que, fíjate, yo sí que ahí, tengo, ahí sí que tengo una cierta vocación, por ejemplo, ahora que tengo gente que trabaja conmigo, muchos, incluso muchos chicos recién licenciados, me gusta un poco mezclar la parte de jefe con docente. O sea, tengo una cierta pasión. O sea, es decir, más que un jefe, digamos, un eso, parezco un docente explicándole, me gusta. O sea, creo que es de lo más bonito que puede existir explicarle a la gente las cosas hoy y que sobre todo cojan lo que tengas de ti, ¿no? Al en final, eso, vamos, yo creo que me parece más más vocacional. Ah, es más bonito también. Sí, 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 por supuesto. A nivel de desarrollo personal y profesional. A ver, yo también te digo, es que nuestro trabajo tampoco es que seamos, o sea, no es que seamos tengamos un trabajo un grupo muy grande, ¿no? Por ejemplo. Pero sí que, por ejemplo, tenemos muchas relaciones con muchos otros sectores, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mucha relación, por ejemplo, en los procedimientos que llevo con el contrario, ¿no? Uh -huh. Con el contrario, con el abogado contrario. Y es como un poco, un, a veces una partida de póker, tienes un punto divertido. O sea, y a veces, pues, eh, a veces hemos hecho algunas cosas que luego ya posterior y he dicho, madre mía, qué he hecho, pero salieran bien y eran bastante creativas. Mira, por ejemplo, me acuerdo de una hace como dos años, cosas así, que yo partía en una situación un poco de desventaja con respecto a era un tema de derecho de familia, tal, cual, ¿no? Y dije, a ver, ¿cómo puedo yo conseguir colarse a esta? Entonces, le planteé un acuerdo. Y le puso una barbaridad. O sea, una barbaridad sabiendo que iba a saltar, que iba, se iba a poner como una fiera y tal. Pero por debajo le colé lo que yo quería. O sea, se lo puse en un lenguaje muy fino, muy edulcorado, tal. ¿Qué ocurrió? Pues eso, efectivamente. O sea, montó el grito en el cielo, tal, se puso hecho una fiera. Yo dije, bueno, bueno, no te preocupes, lo quitamos, tal, oye, todo sea por el acuerdo, tal, tal. Ah, muy bien, compañero, muchas gracias, tal, tal. Lo quitó y le colé, por ejemplo, lo que yo quería, que era otra cosa. Entonces bueno, muchas veces también esas en el punto a mí por ejemplo de alta capacidad es lo más divertido, que me parece, lo más divertido, o es sea, lo más estimulante, reto. El desarrollo de la estrategia. ¿no? La partida de póker muchas veces, como digo yo, eso es muy estimulante. Amo. Vale, pues y para ir terminando antes de las preguntas sí que quería preguntaros con vistas a hacer una guía de buenas prácticas con respecto a las personas con altas capacidades, ¿qué pensáis que es totalmente necesario? Pues mira, como yo, yo ya he dicho formación, formación y formación, uh -huh. pero como en el mundo de la empresa eh, veo muy complejo que quieran formarse en, en altas capacidades, pues mira, por lo menos una charlita de sensibilización en todas las empresas. No tiene que haber una charla de eh, una mini formación de riesgos eh, laborales, ¿no? Pues, sí. pues también, eh, de prevención de riesgos, pues también una de. Eh, Llámale, mmm, descubrir el talento en tu empresa o llámale de alguna manera y que te hablen, que las personas con alta capacidad no son ni el friki del ordenador ahí metido todo el día que no puede hacer nada más, que es lo que nos ponen en las series, ni el... el... Que, calcula, que es una calculadora, pues no, porque o sea, hay muchos mitos, ¿no? Pero que, las que, hay que desterrar. tienen la culpa muchas veces. Sí, doctor, doctor Mateo, tiene sí. mucha house, donde saben todo tipo de trastornos al final. Y... Pero para que sean... Eh... Adecuados a nivel cinematográfico están, o sea, si, si pueden estar basados en la realidad, pero están potenciados, están Eso, claro. caricaturizados, ¿para qué? ¿no? Bueno, pues entonces, yo, sensibilización, una pequeña charla de sensibilización, mínimo. Y luego, ya, pues el que quiera, pues. Ya que vaya desarrollando más las políticas. A mí me ha encantado la expresión que habéis empleado, de ay, no me la esperaba, de hecho la de, de las capacidades de salir del armario sí. me ha encantado esa expresión Bueno, genera un paralelismo un poco ¿no? con otras situaciones ¿no? sí. pues se puede presentar igual, igual que hace 50 años salir del armario era algo malísimo porque era casi un estigma social puedes hacer un paralelismo es decir, que se empieza a ver como un tesoro una potencialidad un valor que tienes y eso como ella dice, a través de concienciación etcétera pero es que me ha, me ha encantado la expresión, de verdad, os lo tengo que decir Encantado. Está pues lógicamente que, que ha declinado la indicación porque es que solamente lo sabe mi familia, es que no quiero que se haga público, es que no estoy preparada todavía para responderme a esto. Eh, hemos recibido muchas, muchas, muchos testimonios. Bueno, a mí me gustaría aportar que yo desconocía totalmente el mundo de las altas capacidades y entré en él eh, a través de mis hijas, que tengo dos adolescentes de perfiles opuestos completamente, con una casuística muy compleja ambas, y derivada de su condición, no atendida en la escuela. Hasta ahí puedo leer. Y claro, cuando yo empecé a formarme para, para atenderles a ellas, eh, fui de, me, me iban resonando muchas cosas de mi vida ¿no? y de mi infancia y tal, y bueno, yo me evalué de mayor y os diré que, bueno, no era así como espectacular el resultado, ¿no? Y entonces, pues lo, como decía antes el, el compañero, ¿no? Había cosas en las que bueno, sí, había cosas en las que tal y yo siempre he dicho, bueno, fallido, pero bueno, ahí estoy de las listitas, pero ya está, ¿no? O sea, síndrome del impostor. Yo no me he aceptado como persona con altas capacidades. ¿Qué pasa? Que me dedico a este mundo, me he formado mucho y como hablo y como digo y como tal, pues se ha dado por sentado que tengo altas capacidades y luego, pues gente que me conoce me ha dicho, o sea, deja de hacer el idiota, ¿no? Pero te diré que yo estoy en proceso de eh, reconocimiento todavía, de aceptación. Y. Eh, bueno, me parecía que venir y exponer un poco mi trayectoria me podía ayudar en ese y aparte que seguramente ayudaría a muchas otras personas. Bueno, es que yo creo, a ver, no sé si estarás de acuerdo, pero si esto ya es mi caso, yo tengo hijos pequeños, pero bueno, me, no, evidentemente son muy pequeños, pero me planteo y digo realmente, si tú eres un niño, un chico de altas capacidades y tal y lo vas demostrando, un colegio, digamos, al uso, en muchos casos se queda muy pequeño para ese niño. Uh -huh. O sea, no van a saber darle una respuesta a eso. Entonces, claro, después viene pues todo lo demás es consecuencia de eso. Y hace 40 años, imagínate, pero es que incluso hoy en día yo creo que incluso se queda pequeño un poco. A ver, afortunadamente sí es cierto que han ido modificando cosas. Ahora ya las los primeros screenings que están haciendo los primeros screening que están haciendo suelen ser en infantil o ya más tardar el primer, segundo curso de primaria, con lo cual ya van más o menos sacando un poquito más de información a la luz para ir viendo y detectando a estos pequeños alumnos que, que empiezan a debutar con lo que es sintomatología. Claro, lo que pasa es que... Lo que pasa es que yo veo, por ejemplo, que ya no es solo que se le detecte, es que, por ejemplo, ante una determinada materia, un determinado tema, el alumno de altas capacidades pueda saber mucho más que el profesor. Sí, Incluso ocurre. hasta el profesor se puede ver amenazado. Volvemos otra vez a lo mismo de antes: la amenaza. El, el, profes... ego. el, ego, el, el profesor ego. diga, O sea, uh -huh. es que yo sabe mucho más que yo. Uh -huh. Entonces puede atender o a dejarlo de lado, como bien dices, es que lo has clavado tú antes. Uh -huh. lo has clavado tú. Tender a aislarle, ¿no? Y a sacarle un no poco de la de grupo. De ahí es muy importante la vocación docente, un verdadero profesor. O sea, una persona que realmente. Se siente... Es vocacional, es vocacional, no no va a hacer eso. Pero como yo estoy justo metida en, ese, en esos barros, te diré que me he encontrado cosas espantosas, tanto como dejar a un niño de infantil, sacarle su mesa al pasillo, porque es que ya estoy hasta las narices de que me pregunte. Y, y es, es horrible, yo me encuentro cosas horribles, pero es verdad que ha cambiado mucho todo, que la legislación ha ido avanzando y que sí... Eh, tú como familia ¿no? eh, acudes a alguien que te, que te sabe asesorar, pues se pueden hacer cosas de forma legal en, sí. para atender a estos niños. ¿no? Hay medidas. Pero siempre te diré que tienen que ir eh, respaldadas o acompañadas o aconsejadas por alguien, un experto que sepa del tema, porque eh, tristemente a día de hoy los colegios no saben, no tienen formación suficiente en alta capacidad. Y ni se les ve, ni se les atiende adecuadamente. ¿no? Aunque... Bueno, nuevamente están avanzando las cosas, pero todavía está, muy despacio. Se está moviendo y es un poco lo que comentabas tú también antes. Es un tema de formación. Sí, Actualmente no. le están prestando muchísima más atención a formar a los profes, los equipos de orientación, todo lo que son los psicopedagogos, los orientadores escolares, los orientadores en el instituto. Ya están un poquito más, más formados en todo esto. Y ya tengo que ir cortando. Sí, aparentemente, sí, sí. perdón, <laughs> eh, si tenéis alguna pregunta, por favor. Yo agradecer que estén aquí, que nos den sus testimonios, que muchas gracias por, por haber venido y aceptar nuestra invitación como grupo de trabajo de altas capacidades y que esperamos vernos en más de estas. Quería <Elementos> bueno, dar las gracias, me ha encantado, eh, sobre todo concluir que cuando yo he dicho que a la par de bien, a la par de mal... Es porque es parte de nuestra vida y creo que a nuestros hijos, sobre todo cuando tienen recursos de alta capacidad, enseñarles a caer mal es un privilegio. Es un privilegio. O sea, cuando antes era así un piropazo lo que echabas, no sé si me habéis entendido, ¿no? Pero creo que esa es la propia demostración de que esa capacidad a veces en fortalecimiento individual de esta gente que tiene. O sea, ese reconocimiento del no, que decía, y si cedí, cedí, cedí. Si te hubieran educado, ¿verdad?, a la par en tus competencias, a ese manejo emocional del no. Habría sido tremendamente equilibrado, porque esa vida del caer mal ha sido un, un propio, hasta que de repente asumes mi libertad está en la, mi capacidad de caer mal y seguir adelante con ello, ¿no? y, y seleccionar esos grupos de excelencia. Por eso te digo que gracias porque me habéis aportado mucho. ¿no? Yo te, te quiero agradecer tu, tu aportación, porque además antes se ha comentado por aquí. Eh, la dificultad de, de, de reconocerte y, de, y, y uno de los peligros mayores que encontramos en los adultos con altas capacidades es su autoestima tocada bueno pues yo te diré que es mi eh, objetivo primordial eh, mi, cuando yo trabajo especialmente con adolescentes que es mi campo eh, lo que más veo y lo que más lo que primero sale dañado es su autoestima entonces digo en cuanto a la autoestima está dañada ya hay que meter toda la batería, toda a la guerra a del todo, porque es lo, más, lo, bueno, lo que va a determinar un poco el camino futuro de esa persona, en mi opinión. Si tiene la autoestima bien trabajada y bien fortalecida, al final va a poder salir adelante. Esa es la clave. Sí, sí. sé que suena un poco raro, pero quería decir exactamente ese reconocimiento de lo divergente, ese reconocimiento de lo diferente. Y a pesar de eso, sigues adelante en tu propio proyecto, ¿no? Y entonces, es para... Pero no se puede esperar de la empresa esto, ¿eh? La empresa busca sus propios objetivos... Vamos a empezar en los colegios, si desarrollamos el sentido del emprendimiento, de acuerdo a esos pequeños, ¿sabes? Emprendedores, esos... Hay asignaturas nuevas de emprendimiento. ...que están haciendo y que yo creo que están redescubriendo esas personas con esas cualidades de hacer, de crear, y luego acompañarse de los mejores para ah, que esto fluya, ¿no? Pero que en ese cuidado de lo testimonio yo estoy absolutamente de acuerdo en clínica, vamos. Sí. Es el manejo inicial es, eres diferente, pero eres maravilloso, ¿no? sí. En todos los sentidos. Y esa diferencia que te dé constructo de respuesta, sobre todo de autoridad personal, ante abusos que se pueden provocar en estos modelos de forma permanente. ¿Me, me no permites no, 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 dos minutos, por supuesto? Yo, yo sí. <risa> <risa> Fue la que me decía todos los días. Se encargará de decirme, eres un genio, es mi genio, claro. Pues mira, yo, yo te quería apuntar en nada, una pincelada porque sé que nos tenemos que ir. Eh, tantos años trabajando con familias, con niños con altas capacidades, he desarrollado o he visto, he concretado lo que le llamo el método Educapassion, que es como se llama mi, mi empresa. Y fíjate, yo creo que vas a estar de acuerdo. Primer paso fundamental, la formación, saber qué es la alta capacidad, porque la mayoría de los chavales no lo saben. Segundo, que además van escalonados. Segundo paso, una vez que sé qué es la alta capacidad, saber cómo me afecta a mí, porque hay infinitos perfiles. Y entonces, bueno, ya te digo, mis hijas, una perfil académico y la otra es eh, doble excepcionalidad y completamente creativa, no tienen nada que ver. Tercer paso, que yo siempre les digo, a ver, este es el más difícil y no pasa nada, solo hay que empezarlo, abrirlo, porque eh, nos va a, a durar toda la vida, que es, una vez que sé qué es la alta capacidad y cómo me afecta a mí, tengo que aceptarme y quererme. Porque una de las frases que más oigo en los chavales es, yo quiero ser normal, yo, no, yo quiero ser como los demás. Y es que eso es, es el principio del, del final, ¿no? de, de que las cosas vayan mal. Y cuarto y último paso, una vez que ya me acepto y me quiero, solicito lo que necesito. Porque muchas veces dentro de eh, no salir del armario, yo me callo, yo no digo, yo no molesto, yo agrado y no pido, oye, mira, perdona, este me has cambiado el plan, yo déjame que me recomponga y ahora te lo doy. O me está dando la luz de frente, ¿te importa que yo me cambie de sitio? O estás moviendo las mesas o, o por qué tengo que hacerlo en, no sé qué, has dicho java o no sé qué, pues te, mira, dame la oportunidad de que te lo haga de tal manera, a ver si te gusta más. Pero no se nos ocurre muchas veces solicitar porque ni siquiera sabemos, ni nos aceptamos, ni... y me vuelvo para atrás, para atrás. Entonces, ahí va vale, la autoestima, eh, bueno, está eh, empezando a trabajarse en el 3, pero me parece que sin el 1 y el 2 es complejo. El tema de trabajar, la, la asertividad y la comunicación asertiva, tanto en las aulas Totalmente. como en los puestos de trabajo. Totalmente. Totalmente. Yo solo quería aclararos una, una frase que, que me dijo mi hijo la alta capacidades de salud. En su día, regañándome, por cierto, me dijo, mamá, es que lo normal es ser diferente. Mira. Y él mismo me dijo, vale. bueno, esto ya lo no he entendido todo. Me parece entrando mejor frase para cerrar antes sí. de que me sigan regañando por aquí. A la derecha. Uh -huh. <laughs> Muchas pues, gracias. Como igual que mis compañeras, agradeceros mucho, muchísimo gracias, haber podido venir y contar nuestro vamos contar todo vuestro testimonio y todas vuestras ideas. Muchas gracias. gracias tibia.